Buenos días a todos. Soy Nila Piñero, técnico de la Confederación Granadina de Empresarios. Bienvenidos a esta nueva jornada o a este nuevo seminario después de las vacaciones, titulado Primeros pasos en medios sociales: ¿cómo organizar la presencia online de tu empresa? Va a ser impartido por Fernando de los Ríos, muchos de vosotros ya lo conoceréis. Un reconocido consultor y formación en comunicación y marketing con más de 15 años de experiencia en la gestión de proyectos digitales. Este seminario, ya sabéis que se enmarca dentro del proyecto de la cultura emprendedora de CEA Más Empresas. Está financiado por la Consejería de Transformación, Economía, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, en el que colaboramos tanto CEA como la Confederación Granadina de Empresarios. Recordaros que además de este tipo de actividades formativas, estas píldoras formativas que hacemos cortitas semanalmente, también damos otros servicios como el asesoramiento tanto a emprendedores como a empresas. Orientamos y resolvemos cuestiones sobre posibles ayudas o cualquier duda a nivel de gestión legislativa, bueno, varias cuestiones que os podemos resolver y que os voy a dejar mi correo electrónico en extra por si os surge cualquier cosita o si necesitáis algo después del seminario, pues que me tengáis localizada. Sin más, pues le doy paso a Fernando. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido, Muy muchísimas buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a Muy compartir pantalla. bien. A Muy ver, bien. Pues ¿cómo se todo. ve? A ver, te digo y me desconecto la Venga, pantalla. perfecto. A ver. Nadie, ¿no? Perfecto, Fernando, adelante, mil gracias. Venga, estupendo. Gracias, Nila. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo webinar. Había ganas ya de volver a los webinars, aunque lo de volver de vacaciones no había tantas ganas. Seguramente todavía quede alguna de vosotras que tiene la suerte de estar de vacaciones. A lo mejor nos está viendo desde la playa o desde la piscina tomándose un zumito mientras. Si es así, pues afortunado y afortunada que lo disfrutéis. Si no, pues los que ya estamos de vuelta, pues esto es lo que nos toca. Pero la verdad es que tenía ganas ya de volver con los webinars. Es un formato que me gusta mucho y bueno, a ver qué tal os parece esto que hemos preparado para hoy, donde, como comentaba Nila, vamos a hablar de cómo dar esos primeros pasos en redes sociales, ¿no? De cómo adaptarnos como empresa a estos canales que ya no son nada nuevos, ya convivimos con ellos desde hace mucho tiempo. Algunos de ellos los conocemos bastante bien, salen opciones nuevas y bueno, pues la idea de todo esto es ayudaros a organizar un poquito cómo puede ser esa presencia, esos primeros pasos que tenéis que dar, ¿vale? Y que esto pues se haga de la manera más eficiente, que al final es de lo que se trata y evidentemente que esté enfocado al resultado, ¿no? Yo no me detengo mucho presentándome, ya lo ha hecho Nila, simplemente me gusta deciros siempre que tenéis ahí mi perfil de LinkedIn para lo que necesitéis. Vamos a resolver cualquier duda que tengáis, evidentemente, en este webinar. Hacia el final, si os parece bien, pues en el chat podéis ir dejando las dudas que tengáis. Y lo que hacemos es que hacia el final de la charla, pues yo doy un repasito y lo respondemos todo. Pero bueno, si se quedara algo sin responder, ¿no? Si hubiera alguna información que a lo mejor no tengo preparada aquí y que os hiciera falta, pues como digo siempre, no tengo ningún problema en que me contactéis por LinkedIn y que me preguntéis lo que sea, ¿vale? Al final, lo interesante aquí es que no os vayáis con dudas, ¿vale? Tenemos 1 hora y media. Es un tiempo cortito al final para ver muchas cosas que nos gustaría para resolver seguramente muchas preguntas que tengáis y cualquier cosa que falte, pues ahí lo tenéis. Comentaros también, para que no se me olvide, que suele ser una duda habitual, la presentación se va a subir a la plataforma a la web de Más Empresas, ¿vale? La vais a tener en la misma URL, en la misma página desde la que os habéis inscrito al webinar, ¿eh? Con lo cual, si la tenéis a mano, por guardarla. Si no, pues vais a poder acceder directamente desde la agenda de Más Empresas. Os vais al día de hoy en la agenda y aparecerá ahí el webinar. Y dentro de la página del webinar vais a tener tanto la presentación como la grabación de la sesión, ¿vale? Con lo cual, todo el contenido que os voy a dar aquí lo vais a tener a mano. En el contenido, además, va enlazado algún estudio, va enlazado también algunas herramientas, con lo cual, pues todos esos enlaces los vais a tener en la presentación, ¿vale? Bueno, no me entretengo más con la introducción. Os cuento qué es lo que vamos a ver hoy, cómo he dividido la sesión. Yo siempre intento dividir la sesión en 3 bloques, porque al final 1 hora y media, bueno, tampoco nos da
tiempo para mucho, como digo, y creo que tres bloques diferentes nos ayudan a tener perspectiva sobre el tema, ¿no? Lo primero que voy a hacer es hacer un resumen muy breve de cuál es la situación actual de los medios sociales, de las redes sociales, ¿vale? Me gusta hacer este primer apartado porque si al final estamos hablando de redes sociales, qué menos que saber pues, cómo está la cosa, ¿no? ¿Qué uso hacemos? ¿Cuáles son las plataformas más utilizadas? ¿Qué tiempos pasamos? ¿Cuál es el público de distintas plataformas? ¿Qué tipo de contenidos consumimos? Yo creo que esto es fundamental. Si no sabemos esto y estamos empezando en las redes sociales como empresa, sin tener esa información, como digo, la pregunta sería, ¿dónde nos vamos? Porque si no sabemos dónde está nuestro público, si no sabemos cuál es el canal más utilizado, dónde se trata un contenido, se trata otro, al final, por mucho que queramos hacer, por mucho recurso que tengamos, estamos disparando a ciegas. Entonces, yo creo que al final tener esta visión panorámica sobre esas redes sociales actuales, sobre cuál es la situación, ya digo, adaptada al mercado español en este caso, con el estudio que vamos a repasar, a mí me parece que es muy útil, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por ahí. Después de eso, bueno, pues una vez que hemos visto un poquito ese panorama, lo que vamos a hacer es centrarnos en 4 o 5 redes sociales, ¿vale? Que creo que merecen una atención especial, por así decirlo, para que veáis un poquito pues, cuál es el perfil de usuario de estas redes, cómo la percibimos realmente, que lo mismo, qué tiempo de uso hay, cuáles son, pues si hay más mujeres, hay más hombres, qué edades, ver un poquito, ¿no? Cuál es la situación de estas plataformas para que la tengamos en cuenta luego en la estrategia. Porque, como digo, vais a tener que elegir una serie de canales, no vais a poder estar en todas, ¿vale? De hecho, luego lo comentaré también, ¿no? Como no vamos a poder estar en todas y tenemos que elegir, bueno, vamos a elegir con cabeza, vamos a elegir con datos, vamos a elegir con información y vamos a elegir realmente aquello que se adapte mejor a la marca que nosotros tenemos y con la que vamos a comunicar, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer en ese segundo bloque. Y luego en el tercer bloque, bueno, pues nos vamos a orientar un poquito más a una serie de pasos que tenemos que dar para planificar nuestra presencia en redes sociales. Pues esa fórmula, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues tenemos que empezar por aquí, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello para poder al final tener una presencia efectiva. Os voy a compartir tanto una serie de pasos de lo que sería una planificación como algunos consejos para empezar, ¿vale? Y dentro de este bloque también vamos a terminar viendo algunas herramientas. Simplemente pues comentaros 4 o 5 herramientas de distintas con distintas funcionalidades, por así decirlo, con distintos fines, ¿vale? Para que las podáis pues, bichear también y las podáis también adaptar a vuestra estrategia para que las uséis luego en el día a día de redes sociales o bien para generar contenido, bien para monitorizar, bien para gestionar lo que es la propia red o bien incluso para hacer algún tipo de estudio de tendencias, de palabras clave y saber pues, qué tipo de contenidos tenemos que generar porque sean más buscados o porque sean pues, eso, más tendencia, ¿no? Porque al final estén en esa cresta de la ola donde tenemos más usuarios consumiendo ese tipo de contenido, ¿vale? Bueno, pues así es como vamos a orientar la sesión, no me detengo mucho y empezamos por lo que sería ese panorama actual o esa situación actual de las redes sociales, ¿vale? Fijaos, para esto voy a utilizar un estudio, los datos que he sacado son un estudio de IAB Spain, ¿vale? Es un estudio sobre redes sociales que hacen todos los años, un estudio muy completo dentro del panorama español. De hecho, antes de que se me olvide, os voy a compartir el enlace al estudio para el que lo quiera descargar, ¿vale? Porque si no se me va a olvidar. Y no os lo voy a dar. Lo voy a poner por aquí en el chat, ¿vale? Por si alguien lo quiere consultar. Ahí lo tenéis. Es un estudio, como digo, que está centrado en el territorio español. Se lleva haciendo muchos años ya. Tenéis una versión gratuita que podéis descargar sin necesidad de ser socios de IAB Spain, con lo cual es una versión bastante completa, ¿vale? Con lo cual tenéis mucha información. Todas las diapositivas que os voy a compartir aquí están extraídas directamente del estudio y, como digo, lo podéis acceder gratuitamente desde ese enlace, ¿vale? ¿Qué es lo que hace este estudio? Bueno, pues lo que intentan todos los años es tener pues, una panorámica del uso de las redes sociales, del conocimiento de las redes sociales, de cómo van al final pues, subiendo unas, bajando otras, porque al final si tiráramos de histórico y viéramos pues lo que ha cambiado entre, pues no sé, del año 2014, 2015 y ahora, veremos que hay muchas redes que al final suben y bajan, por así decirlo, ¿no? Al final, sí, hay algunas que se han mantenido, que se han hecho fuertes en ciertas posiciones, pero luego vemos que hay plataformas nuevas que llegan, plataformas que antes se usaban mucho y dejamos de utilizar, y al final esto también es importante para las marcas, porque como marca estamos haciendo una inversión en tiempo, estamos haciendo una inversión en dinero para estar presente en estas plataformas. Y evidentemente, si la plataforma al final pues cae en desuso, pues hemos perdido ahí, ¿no? Es una inversión que nos ha salido mal, por así decirlo, ¿no? Entonces, es importante que tengamos claras esas tendencias o que conozcamos
cuáles son las que se están asentando, las que parecen que tienen mayor viso, ¿no?, de estar con nosotros más tiempo. Y en ese sentido, fijaos, bueno, pues en este estudio que hace IAB Spain, como veis aquí lo que tenemos es un ranking, por así decirlo, basado en el uso de estas redes sociales. A día de hoy, como red social, porque ellos incluyen WhatsApp también, y al fin y al cabo lo es, ¿no?, como red social es la más utilizada, ¿vale?, con 87% de la población, siempre en base, evidentemente, a la muestra que tiene este estudio. Luego tenemos ahí a Facebook, ¿vale?, que este gigante que lleva, pues, muchísimos años siendo líder, digamos, porque al final es la típica red en la que está todo el mundo. Sin embargo, y esto lo comentaremos a lo largo de este primer bloque, lo que estamos viendo es que Facebook cada vez está empezando a mostrar signos ya de flaqueza, por así decirlo, ¿no? Empezamos a ver, sobre todo, pues, que la población más joven, la población que se inicia en redes sociales, no está en Facebook. O si está en Facebook, realmente no hace un uso real de Facebook. A lo mejor está, pues, porque están casi obligados, porque, bueno, pues en muchos casos, porque a lo mejor es donde están los padres, pues donde están ciertos familiares, pero realmente no hacen un uso activo de estas redes sociales. Es una red que está empezando a perder seguidores después de muchísimos años de ganar y ganar y ganar y mantenerse siempre como líder. Aún así, evidentemente, por la cuota de, pues, miles de millones de usuarios que tiene, al final se mantiene como una de las redes más utilizadas todavía a día de hoy, ¿vale? Le sigue el Instagram, que sí que es una red social muy activa, donde también está muy activo el público joven, ¿vale? Es ahora mismo, ya sabéis que Instagram pertenece también a Meta, a esta nueva marca que ha creado el universo, lo que ha creado Facebook, ¿no? Pertenece también a la compañía y es, digamos, pues ahora mismo junto a WhatsApp, que también es parte de Facebook, pues es la piedra angular, ¿no? Es la red social realmente que más movimiento le está dando, que más posibilidades le está dando y además con la que está haciendo más movimientos para copiar otras redes sociales, como por ejemplo el caso de TikTok, para intentar atraer ese público joven que permanezca más tiempo en Instagram en vez de permanecerlo en otras redes, ¿no? Entonces es una red también muy activa. En el estudio además podéis ver, a la izquierda veis que tenéis una columna donde hace, bueno, pues si hay un perfil de público significativamente superior, lo indica también en el estudio. En este caso, por ejemplo, pues fijaos que el 74% de los usuarios, digamos, que han respondido que utilizan Instagram dentro del estudio de IAB Spain, pues un 74% son mujeres, o sea que es un perfil eminentemente femenino en este caso, ¿no? Tenemos también a YouTube, ¿vale? que además, en el caso de YouTube es muy particular porque no solamente es una red social, sino que además también funciona como un buscador, ¿vale? De hecho, YouTube es el segundo buscador más utilizado después de Google. En este caso Google copa bastante el panorama porque no simplemente buscador, digamos, a nivel texto o imágenes, como sería Google, sino que también en el caso de los vídeos, YouTube es el segundo buscador más utilizado, ¿vale? Una fuente inagotable de tutoriales, de guías, pues de reseñas, de, ¿vale? Ya, ¿quién no usa YouTube a día de hoy, ¿no? Es una red social ahí muy fuerte. Tenemos luego Twitter, ya tendríamos también en otro tipo de redes sociales como Spotify, Telegram, ¿vale? Esto simplemente es para que os hagáis una panorámica, ¿no? Para que tengáis ahí los datos y veáis un poquito por dónde va la cosa. Tenemos ahí redes sociales como TikTok, que habréis oído hablar de ella muchísimo, ¿vale? Es una red social que todavía las empresas son reticentes a lanzarse a TikTok, o no la entienden todavía muy bien, o no ven que tengan posibilidad de generar un contenido específico para TikTok porque no casa con su marca, porque, bueno, esto poco a poco va cambiando. Es cierto que hasta ahora TikTok, pues, ha sido una red social muy enfocada a un tipo de público muy concreto y además con un tipo de contenido muy, muy, muy específico, ¿no? Son vídeos, ¿no? En loop, que se repiten, que muchas veces son memes, que son retos, pero cada vez las marcas y los profesionales empiezan a encontrar nuevas formas de crear contenido para estas redes. Y eso es interesante para nosotros, porque al final nos abre puertas a hacer cosas en esta red social que a lo mejor pensábamos que no había sitio para nosotros, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta también. Bueno, pues el estudio recoge también otras como LinkedIn, evidentemente, Pinterest, está también por ahí Twitch, ¿vale? Que es una red social de la que además hemos hablado. Luego comentaremos un poco más sobre ella, ¿vale? Hemos hecho algún webinar específico, pasaré el enlace después. Y, en fin, bueno, pues simplemente para que tengáis una visual de cómo están ahora mismo los porcentajes de uso, ¿vale? Y que conozcamos realmente pues el peso que tiene dentro de este público para lo que sería en el caso de España, ¿no? Una red social u otra y que vayamos profundizando, ¿no? Junto a esto, ¿qué es muy interesante también tener en cuenta? Bueno, pues los tiempos de uso de cada plataforma, ¿vale? La intensidad con la que hacemos uso de una red o de otra. Fijaos, hay redes sociales que estos son tiempos diarios, ¿vale? En el caso de las más utilizadas, que veis, bueno, el caso de WhatsApp, ¿vale? Pues, bueno, evidentemente WhatsApp tiene unos tiempos de uso altísimos. Lo que pasa es que
cuando hablamos de WhatsApp muchas veces no lo pensamos como red social porque no lo estamos pensando desde el punto de vista de empresa, aunque también podemos tener un perfil, como sabéis ya, corporativo, ¿vale? Para hacer comunicaciones a través de WhatsApp, pero todavía el uso está, es muy, no minoritario, sino, es, no minoritario, sino que rara vez, ¿no?, se va a utilizar para una comunicación masiva, ¿no?, por las propias características de WhatsApp, además que está limitada a la creación de grupos y demás, ¿no? Entonces, bueno, sí, ¿dónde hemos visto el uso de WhatsApp a nivel de empresa? Bueno, pues si tenemos negocios locales, ¿no?, pues, por ejemplo, se utiliza mucho pues, en carnicería, en la pescadería, pues crea un grupo y a la gente de interesada del barrio y tal, pues le mandan todos los días pues, las ofertas que tiene ese día o el género que le ha entrado, la carne, el pescado, tal. Bueno, pues para ese tipo de uso, sí, es verdad, es cierto, o incluso para hacer pedidos, ¿no? Y pues mira, que es que te voy a recoger el pedido a las 2 y quiero esto y esto y esto, y te preparan el pedido. Para ese uso está muy bien para ese tipo de empresa, ¿no? Pero al final se queda una cosa reducida, ¿no? En cierto, no, no es un uso más masivo como puede ser, por ejemplo, en el caso de Telegram, que sí que tienen canales, sobre todo, o grupos, luego lo vamos a hablar también, ¿no? Donde el número de usuarios es muchísimo más mayor, muchísimo mayor, ¿vale? Pero bueno, a nivel de tiempo de uso, pues tenemos esa hora y 35 minutos de WhatsApp, Tinder, también está entre las más utilizadas, Spotify, ¿vale? Que en este caso tiene sentido porque al final es una plataforma musical donde tenemos pues, podcast, pues música, pues, ¿vale? Bueno, pues tiene sentido que tenga un uso alto. De entre todas las redes que hemos visto que están ahí, pues las que al final, red social como tal, en el sentido al final de pues, interacción con otros usuarios, interacción con un creador y tal, la principal es Twitch, ¿vale? Que, en el que ahora mismo pues, los usuarios están pasando una hora y media al día solamente en Twitch, ¿vale? Es un tiempo bastante alto. Entonces, si os fijáis en el caso de, bueno, está iVoox también, que es una plataforma de podcast, y luego tenemos YouTube, que ya está en el minuto 22. Pero fijaos que redes sociales, pues, dentro de las más utilizadas, como en el caso de Facebook, que está ahí junto a WhatsApp en el top, como hemos visto antes, los tiempos de uso han caído, ¿vale? Y estamos hablando de una hora de media diaria, que tampoco está nada mal. Pero no está llegando pues, a una hora y cuarto de casi de Instagram, ¿vale? O en el caso de TikTok, de una hora y 21 minutos. O sea, lo que estamos viendo aquí es que hay ciertas plataformas que son todavía un poquito más minoritarias, por así decirlo, pero que están copando unos tiempos muy interesantes. ¿Por qué? ¿Por qué son interesantes? Porque al final ya sabéis que el tiempo que pasa el usuario en esa red pues, es exposición. Con lo cual, si nosotros estamos presentes en esa plataforma, si estás presente en Twitch, si estás presente en TikTok, si generas publicidad o si generas contenidos, al final lo que tienes es una mayor exposición a tu público porque tu público está más tiempo ahí, ¿vale? Que esto es lo que nos interesa al final de estas redes sociales, ¿no? Y, de hecho, todas las plataformas al final hacen un esfuerzo muy grande porque el usuario pase el mayor tiempo posible en ellas, ¿vale? Porque el usuario no se vaya a consumir el contenido fuera, sino que se quede dentro de la plataforma y consuma todo el contenido ahí. Ninguna red social quiere que el usuario al final pinche en un enlace y se vaya a una web. De hecho, no sé si lo sabréis, pero en el caso de los algoritmos que utilizan las redes sociales para mostrar los contenidos, ya sea en Twitter, ya sea en Facebook, ya sea... Al final, uno de los elementos que suele penalizar en el sentido de que al final un contenido puede tener menos visibilidad frente a otro es precisamente el hecho de estar llevándolos al usuario fuera, ¿vale? Facebook en esto ha sido muy clara desde el principio y ha hecho montones de esfuerzos por ello. Y además, en algunas redes sociales incluso veréis que cuando pinchas en un enlace te aparece una pantalla y te avisa de que te estás yendo de la plataforma. O sea, intenta siempre retenerte de alguna forma, ¿vale? Es lógico, porque al final para ellos el beneficio está, como digo, en el tiempo que el usuario pasa en la plataforma, no en el tiempo que el usuario pasa fuera. Con lo cual hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bichear tranquilamente estos datos, ya digo, tampoco vamos a hacer aquí un análisis pormenorizado de todo esto, pero lo que quería es que tuvierais esa panorámica, ¿no? Para que veáis un poquito pues esas redes sociales en las que al final que pueden estar más arriba en cuanto al número de usuarios, pero que a lo mejor tienen datos más bajos. Por ejemplo, Twitter es otro caso bastante, ¿no? También es una red social que tiene un porcentaje de uso bastante alto, pero sin embargo se pasa menos tiempo. Por el carácter también de la propia red social, ¿no? Y por lo que se va convirtiendo, ¿no? Al final es una plataforma más informativa, ¿vale? Ahora hablaremos también de esto, del tema de los contenidos, de para qué entramos en las redes sociales, porque a lo mejor eso responde a algunas dudas, ¿no? De por qué Twitter baja en porcentaje de uso, porque, perdón, en frecuencia o en intensidad de uso, ¿por qué se utiliza menos? Bueno, porque es una plataforma mejor, más informativa y a lo mejor resulta que es que nosotros como usuarios ya no estamos buscando tanto informarnos en las redes sociales. A lo mejor buscamos otro tipo de cosas y eso al final influye en el uso que hacemos de una red o de otra. Ahora lo vamos a ver más claramente con otros bloques del informe, ¿vale? También quería traeros una comparativa que me parece súper interesante, ¿vale? Que es por generaciones. Y yo creo que esto
Y como marca, si estáis empezando en redes sociales, que es al final de lo que estamos hablando hoy, tenemos que tener muy claro cuáles son esos segmentos de usuarios, esas generaciones, ¿no? Y el uso que hacen de unas plataformas o de otras, porque empezamos a ver que hay diferencias significativas en el uso, ¿vale? Como os decía al principio, y como podéis ver en el caso de la gráfica de la izquierda, de la generación alfa, que es la generación más joven ahora mismo utilizando redes sociales, ¿vale? El uso de Facebook es muy minoritario, estamos hablando de un 39%. Yo incluso me atrevería a decir que si esta base de usuarios de este estudio fuera mayor, yo creo que incluso sería, o sea, caería incluso, ¿no? Ese porcentaje de uso. En el caso, por ejemplo, de los millennials, ¿no? De la población ya un poquito pues, más adulta, que tenemos ya otra edad, pues sin embargo, Facebook tiene un porcentaje de uso mucho mayor, ¿vale? Estamos mucho más presentes dentro de esa generación en estas redes sociales, hacemos un uso mucho mayor que las más jóvenes. Esto es importante tenerlo en cuenta. El uso de TikTok, por ejemplo, por la generación alfa, pues fijaos, es un 77%, mientras que en el caso de los millennials, pues estamos hablando de un 29%. O sea, y al final esto seguramente, dependiendo del segmento de edad en el que os encontréis, lo estaréis notando. Seguramente si, pues, eso se os pasa como a mí, ¿no? Que estamos en ese público millennial, además en el borde ya, ¿no? De los 40 y tal, pues verás que alrededor tuya la mayoría de gente pues, no utiliza TikTok y algunos pues es que no saben muy bien ni lo que es. Entonces, claro, en el público más joven esto cambia por completo. Y hay otras plataformas en las que no están interesadas, en los que no están interesados, y sin embargo hacen mucho muy intensivo de otras redes sociales. Nosotros como empresa eso lo tenemos que saber, tenemos que tenerlo claro, porque si nos dirigimos a un público de 16, 17, 18 años, tenemos que saber dónde está y tenemos que entender el contenido que le gusta compartir y que le gusta consumir. Porque si no entendemos eso y lo que hacemos es irnos al sota caballo rey de las redes sociales, que son pues Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn, pues es que nos estamos perdiendo nuestro público, porque es que resulta que a lo mejor donde va a estar más tiempo es en Twitch, en TikTok, en Snapchat, que está ya de capa caída, pero bueno, por poneros ejemplos, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Esas redes sociales, digamos, principales en las que un tipo de público u otro va a estar. Dentro del estudio detalla más y os da más información también. Ya digo que tampoco nos vamos a detener a fondo a fondo, pero para que tengáis clara esa idea. La idea es, hay distintas generaciones y hacen uso diferente de redes sociales. Y si esto suena un poco a perogrullo, me alegro. O sea, me alegro en el sentido de que significa que ya que lo tenéis muy claro, que estáis concienciados sobre esto, pero os lo tengo que contar porque la realidad que me encuentro día a día cuando hablo con clientes es que esto no es así. O sea, no, los clientes que quieren abrir redes sociales o que quieren hacer algo en redes sociales vienen ya con sus ideas preconcebidas porque están, porque claro, si es alguien de 38, 40, 45 o 50 años o lo que sea, pues claro, ellos lo que hacen es trasladar su uso de redes sociales y de su entorno alrededor a lo que creen que usa todo el mundo, pero es que eso no es así. Y esto me lo encuentro muy a menudo, por eso os lo comento, porque es un error de bulto que se suele cometer cuando vamos a abrir perfiles en redes sociales. Los abrimos en las redes sociales erróneas para el público al que nos dirigimos, ¿vale? Otra cosa que también es interesante, esto, y bueno, interesantísimo de hecho, es el tipo de contenido que estamos consumiendo, ¿vale? Y os lo decía antes. Aquí ha habido un cambio brutal desde y yo este estudio que lo vengo siguiendo, como digo, desde que salió la primera edición, que hace ya un chorro de años, pero por ejemplo, no irnos muy, muy, muy atrás, en 2014, 2015, ¿vale? Y vas viendo la evolución de eso hace 7 años atrás, 6, 7, 8 años atrás, ahora, y ves el cambio que ha habido. Y es que en las redes sociales hace, pues eso, 7, 8 años, las teníamos como una plataforma de información. No sé si estaría de acuerdo conmigo ahí, pero las utilizaba mucho para informarnos, para estar al día, para saber qué pasaba. Pero es que hoy en día ese cambio ha sido enorme. Ya ese uso de información, de estar al día de las noticias, de tal, es muy secundario. A día de hoy las redes sociales son una plataforma de entretenimiento y tenemos que asumirlo como tal. O sea, la gente va a redes sociales a pasar un ratito, a divertirse, a echar una risa, riéndose con 3 o 4 memes, a ver algún consejo de algo medio tal, pero no ese uso de 100% informativo, de que parece que las redes sociales tienen que tener un carácter de utilidad, en el sentido de utilidad, como es que yo tengo que enriquecerme mental. No, es que es un escape, es una vía de escape. Y eso es una realidad. Las marcas que están entendiendo eso, sobre todo en ciertos canales, como puede ser, pues como digo, de nuevo TikTok, como digo Twitch, Instagram también en ciertas vertientes, YouTube, pues las marcas que entienden eso saben cómo acercarse mejor a un público. A un público que lo que busca es un entretenimiento. Si ese entretenimiento se lo das tú como marca y eres capaz de generar un contenido que, oye, que dentro de una línea de comunicación que tú tienes casa bien y lo que estás generando un impacto, pues al final, evidentemente,
Esas son las empresas que se terminan llevando el gato al agua, ¿vale? Las que intentan al final hacer las cosas muy cerradas, muy formales, muy tal. Bueno, pues si tienen un público que casa con esa línea, perfecto. Pero si tienen otro tipo de público, les va a costar más, ¿vale? 77% de usuarios que al final lo dicen claramente, ¿no? Las redes sociales son para entretenerse, para interactuar con amigos, con influencers, con otros perfiles, con, ¿vale? Sí, todavía evidentemente hay un uso informativo. Lógicamente lo utilizamos para ver, pues para leer reseñas de productos, para estar incluso al día de ciertas noticias, sobre todo en ciertos sectores también, ¿vale? Ahora vamos a ver también un poquito el tema de los sectores, pero por ejemplo los deportes, ¿vale? Pues evidentemente la información de actualidad a nivel deportivo pues sí tiene un peso importante en redes sociales, ¿vale? Pero la información de las noticias del día a día, pues bueno, tendrá un peso para cierto público, pero para otros ya os digo yo que no, porque le da absolutamente igual las noticias y no van a entrar del periódico. Igual que cuando no estaban las redes sociales, pues los chavales de 18, 19 años tampoco compraban periódicos, los compraban pues las personas de otra edad, ¿no? O sea, es que al final, en ese sentido, tampoco ha cambiado tanto, ¿no? Luego también hay pues un uso, y esto también está asociado a ciertas redes, que ahora lo comentaremos, ¿no? Pues más para inspirarse, ¿no? Pues para buscar ciertos contenidos que yo pueda generar y ver, o ideas para temas de hogar, para temas de maquillaje, de estética. Hay mucho también de eso en ciertas redes sociales, ¿no? Seguir tendencias, conocer gente, bueno, para que veáis un poquito, para que veáis un poquito el panorama, como os decía, ¿no? Pero sobre todo lo que quiero que os quedéis es con ese cambio que ha habido tan grande, que es de una red social es algo para estar al día de lo que pasa, para estar, una red social es un espacio de entretenimiento, ¿vale? Y eso reconfigura por completo el uso de las redes sociales por parte de las marcas, ¿vale? Fijaos, y hablando de sectores concretos, ¿no? Pues lo que os decía, ¿no? Entretenimiento, cultura, medios, un 67% al final digamos, de seguimiento, de uso, ¿no? O sea, al final esos contenidos tienen una aceptación mayor, por así decirlo. Viajes, transporte, turismo, bueno, al final está muy vinculado, ¿no? Tecnología y comunicación, también el tercer sector que está ahí en ese ranking, ¿no? Belleza e higiene, ¿vale? Claro, evidentemente, cuando nosotros vemos esto, ¿cuál es la información, ¿no? ¿Qué es lo que extrapolaría yo aquí? Pues claro, yo extrapolaría que hay ciertos temas, y por tanto, pues ciertas marcas, ciertos sectores que lo tienen, por así decirlo, como más fácil, ¿no? A ver, entendedme, más fácil en el sentido de que al final hay más gente predispuesta a consumir ese tipo de contenido, con lo cual, evidentemente, si tu marca se dedica a eso, pues tendrás más fácil generar contenido para llegar a ese público. Si tú te dedicas a fabricar tornillos y tuercas, pues seguramente lo tendrás más complicado, porque en principio, pues crear contenido sobre tornillos y tuercas pues es más complicado que crearlo sobre pues cremas o perfumes o, ¿vale? O cosas de estética que están muy vinculadas a ciertas redes como TikTok, como Instagram y tal, ¿vale? O información sobre viajes, pues escapadas, hoteles baratos, vuelos baratos, cómo visitar la ciudad de no sé qué en 2 días y cuáles, ¿vale? Son contenidos que están en principio pues más cerca del público. Eso no significa que no se pueda hacer nada con otros contenidos. Lo que pasa es que, claro, tenemos que darle más vueltas a la cabeza. Pero esto es interesante porque, como os digo, lo que vamos viendo, si entráis en IAB Spain y, aparte de descargar este estudio, hacéis una labor un poquito de arqueología, ¿no? de hemeroteca, y os descargáis también alguno anterior, que yo os animo a hacerlo porque es muy interesante, vais a ver cómo ha ido cambiando esto. Vais a ir viendo cómo hace años, pues, esta configuración no tenía mucho que ver. Había muchos sectores que prácticamente no se tocaban, que hoy en día tienen mucho más empuje, y otros, pues, que pues al revés, ¿no? Que antes tenían mucho empuje, que a día de hoy pues no se están utilizando. Y esto nos ayuda a entender esa evolución, como os digo, y nos va a ayudar luego a planificar todo lo que viene después, que es de lo que se trata, ¿vale? También hay un cambio, y esto lo tengo sobre todo, bueno, como curiosidad y también por haceros un apunte, ¿no? Si miramos atrás, veremos que desde dónde nos estamos conectando a las redes sociales también es un punto que ha cambiado muchísimo. Hace unos años, pues el rey era el ordenador, el móvil iba ascendiendo poco a poco, pero estaba sobre todo el ordenador, la tablet en ciertos años estaba ahí un poquito por en medio, ¿vale? Pero nos conectábamos de ordenadores. Ya desde hace unos años esto ha cambiado por completo y esto no hace falta explicarlo mucho, o sea, lo entendemos perfectamente porque todos tenemos el móvil en la mano todo el día. Entonces, al final, la conexión mayoritaria es desde el móvil, el ordenador se ha quedado en segundo lugar, pero aquí ha entrado un actor que a mí me parece interesante para ciertas redes, que es el tema de las Smart TVs, ¿vale? Las Smart TVs al final son evidentemente aliadas de ciertas redes como Twitch,
YouTube, ¿vale? Que son plataformas que están pues, muy vinculadas a ese contenido en vídeo, ¿vale? Muy vinculadas a ese contenido a la carta que podemos consumir, en directo o a la carta, ¿vale? Y que está haciendo que sobre todo en los perfiles más jóvenes, ¿vale? Pues se conecten desde ahí, ¿vale? Y esto es muy interesante también. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a pasar con la Smart TV? ¿O qué es lo que está pasando ya? Que está aumentando los tiempos de visionado también de ciertas redes, como el caso de YouTube, como digo, y el caso de Twitch, ¿vale? Porque al final pasan más tiempo, ya no solamente de que puedas estar desde el móvil, sino que cuando llegas a casa por la tarde, pues te enchufas delante de la televisión y en vez de poner la tele de siempre, o poner Netflix, pues tú abres Twitch o abres YouTube y te estás viendo un contenido en directo a la carta, ¿vale? Y esto ha hecho que aumente muchísimo. Es interesante también porque cuando nosotros como marcas planteemos entrar con estrategias publicitarias también en esas redes sociales o hacer publicidad en esas redes sociales, evidentemente tenemos que tener en mente que es que ya no es que nos estén viendo desde un móvil o desde un ordenador, es que nos están viendo desde una televisión que puede ser 50, 55, 60 pulgadas y por lo tanto también eso influye a la hora de generar ese contenido porque no se ve igual en un dispositivo que en otro, ¿vale? Entonces a mí me parece también interesante tener eso en cuenta. Y luego, aunque esté al final del todo, también es interesante y esto es un poquito más como apuesta de futuro o como tendencia, ¿no? Que poco a poco ya llegando, que es el tema de los smartwatch, ¿vale? Evidentemente, la generación de contenido de smartwatch y los tiempos de visionado aquí nunca van a ser, o en principio no parece que vayan a ser altos, porque tú vas a estar mirando la pantallita del reloj durante mucho tiempo, pero sí que nos puede dar pie y seguramente dará pie a que en algún momento alguien pues empiece a crear algún tipo de contenido breve, ¿vale? Que pueda ser pues, más informativo, que pueda ser una cosa más sencillita y que se adapte también. Y hay ciertas plataformas, porque al final aparecen ahí los smartwatch. Bueno, pues sobre todo aparecerán, pues yo entiendo que aparecen sobre todo por la vinculación con WhatsApp. Como sabéis, al final pues hay mucha gente que ya utilizando el smartwatch, pues prácticamente deja el móvil en casa y el WhatsApp lo tienes en el teléfono. Con Spotify también entiendo que estará muy vinculado y al final por ahí van un poquito los tiempos. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que va pasando con esto. Es un dispositivo interesante que en los próximos años seguro que también va generando oportunidades para que las empresas hagan contenidos específicos en redes sociales para ellos, ¿no? Y veremos qué es lo que va pasando. Pero sobre todo, ahora mismo que tengamos clarísimo que el contenido principal está en móvil, ¿vale? Que el ordenador sí está ahí, sigue siendo muy alto, pero que donde más tiempo se pasa al final es en el móvil, ¿vale? Y que las Smart TVs están entrando ahí un poquito para reconfigurar ciertas redes sociales, ¿vale? Como datos también interesantes, por ir terminando este bloque y pasar al siguiente, bueno, pues fijaos, de cara al tema de e-commerce, ¿no? Que siempre decimos, ¿no? Que las redes sociales no se venden. Bueno, en las redes sociales a lo mejor no se vende directamente o es más difícil vender directamente. Pero bueno, esto también es subjetivo, ¿no? Porque ya sabemos que tenemos el Instagram Shopping, también tenemos los marketplaces en Facebook, o sea que distintas redes ya van incorporando opciones para que puedas comprar directamente. Pero bueno, al final redes sociales, si no vendes directamente, por lo menos que sí que tengas claro que el usuario busca información, está buscando, ¿vale? Está buscando información antes de comprar y además va a opinar después de comprar. Entonces, al final esto también nos influye también como marca y es un dato que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Y hablando de influencia, pues no solamente, bueno, perdón, también con el tema de redes, hablando de influencia, lo importante ya no es solamente que lo usemos para opinar o que lo usemos para buscar información, sino que es que al final, claro, esa información que estamos encontrando, bien por las opiniones de los demás o tal, o por reseñas o por lo que sea, al final evidentemente tiene una influencia sobre la compra. Si es que si tú te estás intentando documentar para saber si comprar un producto o comprar el otro, pues al final eso tiene una influencia sobre nosotros. ¿Quién no ha buscado opiniones de un producto, de un servicio antes de comprarlo y se ha terminado metiendo y ha terminado entrando en una red social o en otra, en un foro, ¿vale? Entonces, es importante además, de nuevo, que veamos a qué está asignado este comportamiento o cuál es el perfil de público que más repite este comportamiento. Y en este caso, por ejemplo, según el estudio, pues vemos que donde más influencia tiene esto es los perfiles jóvenes, ¿vale? Sobre todo entre esos 18 y 24 años, claro. ¿Por qué? Porque antes de los 18 años el comportamiento de compra, evidentemente, pues está un poco más supeditado a, bueno, pues, si los padres te dejan o no te dejan, o tal. A partir de los 18 años ya empieza a haber cierta independencia, digamos, entre comillas, en el tema de las compras, ¿no? Y esta influencia, además, está muy notable también con el tema de, pues eso, de los influencers, ¿no? Que están tan de moda, ¿no? Y aquí lo que vemos también y lo que el estudio refleja, y aquí hay otros muchos más estudios, ¿vale? Más profundos que este para analizar todo el tema de los influencers y demás, pero lo que vemos es que el 53% de los usuarios sigue habitualmente a influencers, ¿vale?
Y además, no solamente eso, sino que es que hay un porcentaje muy alto de ese público que los considera creíbles, o sea, al final tienen una influencia. Esto, cuando hablamos de, hicimos un webinar, de hecho, ahora pues lo compartiré también el enlace, ¿vale? Hicimos un webinar hablando de Twitch, y en Twitch eso se veía claramente, y en los estudios de Twitch se ve claramente que es que la capacidad de engagement, la capacidad de fidelizar al público dentro de Twitch es muy alta, y los usuarios de Twitch que siguen a determinados influencers, a determinados streamers, creadores de contenido, es que compran habitualmente productos recomendados por ese streamer. Entonces, claro, esto para las marcas tiene un valor brutal, porque tú puedes tener un segmento y no nos tenemos que ir a los más grandes, ¿no? No tienes que ir a un Ibai, a un Auronplay, a Rubius, no hace falta. Hay muchos casos de microinfluencers que tienen pocas personas que siguen, de 400, 300, 500 personas en un directo, que decimos pocas, pero que telita, ¿vale? Y que es que esas personas son muy fieles a las recomendaciones y se toman muy en serio las recomendaciones que hacen. Por eso esto al final tiene un valor fundamental, ¿vale? Ya digo, luego voy a compartir el enlace al webinar que hicimos de Twitch, donde además se citaban también algunos estudios para que podáis profundizar esto, ¿vale? Dentro de todo el tema de influencers, bueno, pues que sepamos también que ahora mismo Instagram es la red social que se lleva el gato al agua, ¿vale? En cuanto a influencers, es la que ahora mismo pues más actividad tiene, donde más gente siguiendo distintos perfiles y demás, ¿vale? También por el tipo de contenido que se consume, ¿no? Bueno, eso en cuanto a panorámica. Ya digo que la idea era tener un poquito una idea general, que veáis pues eso, cuáles son las más utilizadas, qué tiempo se está pasando, qué tipo de contenidos consumimos, ¿vale? Para que nos hagamos una panorámica. Pero viendo esto, ¿no? ¿Qué redes sociales tienen o sobre cuáles me gustaría hacer un enfoque especial, ¿no? Por así decirlo. Bueno, las he ido mencionando. La primera de ellas que yo creo que tenemos que tener en cuenta es TikTok, ¿vale? TikTok lleva ya, si no me equivoco, este es el tercer año de momento, ¿vale? Pero los dos pasados lleva siendo la aplicación más descargada del mundo, que se dice pronto, ¿vale? Pero lleva 2 años consecutivos siendo la aplicación más descargada. Este año, por lo menos hasta el segundo trimestre, si yo no recuerdo mal, el último estudio que vi, también estaba entre la más descargada de momento. No sé si de aquí a final de año caerán los datos o no, ¿vale? Pero fijaos, aquí lo que vemos, que el estudio lo que hace es un poco un perfil, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo perciben esta red social los usuarios? Bueno, pues la perciben como, o qué palabras le asocian, ¿no? Pues que es una red social divertida, ¿vale? Que es entretenida, vinculada evidentemente a vídeo, además en un formato corto. Interesante también el tema de la brevedad, ¿vale? Esto también os lo quería comentar. Distintos estudios al final, no solo en el caso del de IAB, no, pero en otros estudios, lo que vemos es que, y no sé si esto es una percepción que también tendréis, ¿vale? Pero cada vez somos más impacientes y el público de las redes sociales cada vez es más impaciente. Y la generación más joven, si tenéis niños pequeños o adolescentes y tal, cada vez son más impacientes. Pero más impacientes en el sentido de que, no sé, yo os voy a poner un ejemplo, a lo mejor un poco tonto, ¿no? Pero no sé, a lo mejor os sentís identificado. Si tenéis que mi sobrino, que tiene a cumplir 5 años ahora, yo lo comentaba con mi hermana y con mi cuñado y tal, porque es muy inquieto y porque cuando está en casa y está viendo los dibujitos y demás, él no quiere ver películas, él quiere ver cortos. Y si tú le pones, si le pones, ya no un YouTube Kids, que evidentemente YouTube Kids, pues al final, pues, muchos vídeos que tienen son cortos, pero incluso cuando le pones un Disney Plus, o al final es que no se entretiene viendo películas, es lo que está acostumbrado. Es a ver un vídeo de 2 o 3 minutos, pasar al siguiente, pasar al siguiente, pasar al siguiente. Y si no le gusta lo que está viendo, cambia inmediatamente. No sé si somos conscientes, yo no soy psicólogo, pero me gusta este tipo de reflexión, ¿no? Si somos conscientes de cómo ese comportamiento al final pues tiene una repercusión, evidentemente, en el tipo de contenido que consume, pero en muchas más otras cosas. Al final, si estos nuevos perfiles, si esta gente más joven está habituada a ver vídeos en TikTok que duran 20 segundos, 30 segundos, cuando nosotros intentemos meterles un vídeo de 15 minutos o de 20 minutos, muy bien lo tendremos que hacer, muy bien lo tendremos que hacer para que ese usuario se mantenga con nosotros todo ese tiempo. Esto es algo que otros perfiles de otras edades yo creo que no les pasa. Yo estoy habituado a consumir mucho contenido en internet, mucho contenido en vídeo, tutoriales, guías, descripciones, reseñas, y estoy habituado a ver vídeos de 15, 20 minutos, y bueno, en unas malas, si tengo prisa, pues puedo poner la velocidad de reproducción un poquito más alta, pero más o menos estoy acostumbrado. Pero yo me pregunto si este tipo de público más joven, que está habituado a estas redes sociales donde el contenido es muy breve, va a ser capaz de al final consumir un contenido durante tanto tiempo.
¿Vale? Y esto para las marcas tiene una repercusión, yo creo que clarísima. Y de hecho, al final a lo que nos impone es pues a generar un contenido más breve, si queremos llegar a este tipo de público, ¿vale? A este tipo de público que está en TikTok, por el propio carácter de la red social aquí es que no cabe otra, ¿vale? Pero si al final extrapolamos ese uso dentro de esta red social a otras, como puede ser YouTube, como puede ser Twitch, como puede ser tal, ¿vale? Bueno, pues al final habrá que preguntarse, ¿no? Si casan contenidos más largos con estos públicos, tenemos que adaptarnos como marca y generar breves píldoras y a lo mejor intentar dar un contenido más denso a través de 7, 8 o 10 píldoras más breves, donde se vayan consumiendo poco a poco. ¿Vale? Son reflexiones que yo creo que es interesante, ¿no? Porque al final el público lo persigue, lo percibe así, ¿no? O por lo menos esta red se comporta así. A nivel de, bueno, a nivel como veis en esta fichita, que aparte de lo que es esa percepción, bueno, pues nos deja bien, nos deja ver también un poquito de perfil de usuario, donde nos da pues, los datos de mujeres, de hombres en la plataforma, los promedios de edad. Yo aquí, sinceramente, creo, por la información y de otros estudios y tal que he visto de TikTok y tal, creo que aquí el estudio de IAB se ha ido un poquito alto. Yo tengo mis dudas de que la edad así de 33 años, yo creo que es una edad más baja. ¿Vale? Pero bueno, también puede estar relacionado con la muestra que haya tenido el estudio, ¿vale? Que creo que además en este caso las fichas estaban hechas con una muestra bastante pequeñita, no sé si eran 300 usuarios o algo así, que creo que es una muestra pequeñita, ¿vale? Para lo que estamos hablando al final del universo. Pero bueno, en cualquier caso, ¿vale? 33 años, pues tiene poco que ver con la media de Facebook, que puede estar mucho más alta, ¿vale? Facebook no la he traído aquí porque no es en principio, no es que no la vayamos a tener en cuenta, sino que no creo que sea una de las redes que haya que descubrir ahora mismo, ¿no? Como decía, a nivel de frecuencia de visita, lo vimos antes, bueno, pues en TikTok están pasando 1 hora y 20, 21 minutos al día, ¿vale? Se entra una media de 2 veces y pico, entre 2 y 3 veces diariamente, evidentemente es de dispositivos, sobre todo el móvil, ¿vale? Y bueno, el dato de la izquierda es simplemente una medición un poco de salud de marca, que lo que viene a indicar es. Bueno, pues el conocimiento que los usuarios tienen de esa red, ¿no? La notoriedad espontánea es, pues si le preguntas a alguien, oye, ¿qué redes sociales usa? Y le sale TikTok y la sugerida es cuando le das un poquito de pista, ¿no? Oye, ¿y estas redes te suenan? Entonces te dice, sí, pues mental, ¿vale? Eso es un poquito para ver si al final la red social, pues está, digamos, en el día a día de la gente o no, ¿vale? No, no tiene tampoco mucho más, pero bueno. Otra red social en la que también tenemos que tener muy en cuenta, evidentemente, y esto lo tendríais claro, ¿vale? Es Instagram. ¿Vale? Instagram, como digo, es ahora mismo la gran baza de Meta para competir precisamente con TikTok. De hecho, todos los movimientos que está haciendo Instagram últimamente, no sé si lo habréis visto, hay mucha polémica con el tema del algoritmo de Instagram, de la repercusión que le da a las publicaciones que hace. Si haces publicaciones de fotos no te ve nadie, tienes que hacer vídeos, tienes que hacer reels. Al final lo que está intentando Instagram es copiar a TikTok, no, intentando no, está copiando descaradamente a TikTok y lo que intenta es que la gente suba el contenido más parecido a TikTok. Porque lo que hace mucha gente ahora, y si sois usuarios de Instagram, veréis que lo que hace mucha gente es que a lo mejor tiene su perfil en TikTok, graba vídeo y luego lo sube a Instagram. Pero realmente el contenido original, por así decirlo, lo ha hecho en TikTok. Lo que quiere hacer Instagram es que, en vez de hacer eso, tú directamente el contenido lo subas. Y está moviéndose en toda esa línea para competir con TikTok, porque es la red social que se está comiendo parte del pastel, ¿vale? Claro, la gente todavía percibe, fijaos, todavía percibe en el grueso de la percepción de Instagram como una red social para subir fotos, que evidentemente es así, pero esos movimientos habrá que ver si de aquí al año que viene o a un par de años habrá que ver si estos movimientos de Instagram han surtido efecto y la percepción del usuario es distinta y ya empieza a percibir Instagram como una red de vídeos, por así decirlo, porque ya digo que es la línea un poquito, ¿no? que está persiguiendo la plataforma, ¿no? Es un 66% de usuarios lo que tenemos ahí, es una base muy grande y además con un perfil muy interesante. Aunque de nuevo aquí la media edad sea un poquito más alta, pero aquí sí tenemos un poquito perfiles de distintas edades, además con una frecuencia de uso, con una intensidad de uso, mejor dicho, muy alta, ¿vale? Y en este caso, fijaos la diferencia de la notoriedad, Instagram suena mucho más de TikTok, mucho más que TikTok. Es decir, a la gente le suena mucho más Instagram. Si tú le preguntas, oye, ¿qué redes sociales has usado últimamente? ¿O qué redes sociales conoces? Pues seguramente Instagram va a estar ahí. TikTok va a estar, pues dependiendo del público al que le pregunte, ¿vale? Pero si no, no va a salir. Entonces, evidentemente, tiene mucho más peso en ese sentido. Con lo cual, yo sí creo que a día de hoy, sobre todo para las marcas que se enfoquen eso, en crear un contenido pues un poquito más dinámico, que estén más dispuestas a generar vídeos, ¿vale? Yo creo que Instagram es una plataforma por la que hay que apostar, ¿vale? Porque es donde hay un gran segmento de público y sobre todo si te enfocas a ese público joven, ¿vale?
Luego tenemos YouTube, que como os he comentado, pues no solamente es una red social, sino que además es un buscador. La gente al final lo percibe, pues evidentemente, como una plataforma de vídeos, entretenida, divertida, de entretenimiento, música también, tiene mucho, mucho contenido musical, variedad, pues, ¿vale? Los perfiles aquí están más equilibrados, las medias de edad son un poquito más altas. Sí que es cierto que aquí también habría que distinguir quizás entre lo que sería YouTube como más a la carta, que es lo que conocemos de toda la vida, ¿no? Entra, busca algo y lo consume. Y el YouTube más en directo, ¿no? Que es el que está compitiendo con Twitch por ser una plataforma de streaming, ¿vale? De momento ahí en ese caso el gato al agua se lo lleva a Twitch, ¿vale? Es una plataforma de streaming más utilizada y con muchísimas más funcionalidades ahora mismo que YouTube, ¿vale? La frecuencia de visita también es muy alta, ¿vale? No se usa a lo mejor tantas veces, no entramos tantas veces al día, pero cuando entramos pasamos más tiempo, ¿vale? Pasamos tiempo, un tiempo considerable, ¿no? Y aquí, fijaos. Lo que os decía, ¿no? De la irrupción de las Smart TV. Bueno, pues ahora mismo el dispositivo principal de conexión es la Smart TV, ¿vale? Seguido de las tablets y del ordenador. O sea, es de las redes que estamos viendo la única de momento cuyo uso masivo no es el móvil. Lo utilizamos más desde otros dispositivos, lo cual también es importante. ¿Por qué influye también esto? Porque evidentemente desde esos dispositivos, ¿vale? Normalmente pasamos más tiempo en cada visita. ¿Vale? Es más factible que tú, si te conectas del ordenador de la Smart TV, pases más tiempo consumiendo un vídeo que si lo haces desde el móvil, que a lo mejor estás en el autobús, en una ruta concreta, te tienes que bajar, tienes que apagarlo, ¿vale? Entonces, esto influye también en el tipo de contenido que generamos, como decía, ¿vale? Es importante tenerlo en cuenta. Twitter, ¿vale? Otra de las clásicas, por así decirlo, es la red social que está más vinculada a ese contenido informativo, novedoso, ¿vale? Aquí sí que es más una plataforma que sigue siendo una plataforma principalmente de comunicación, de noticias, ¿vale? Bueno, ahora los hilos también han dado mucho juego en ese sentido y la percepción que tenemos es esa, ¿no? Una plataforma de información, de actualidad, pues de noticias, ¿vale? Es una plataforma que se mueve muy rápido. Aquí, por ejemplo, ¿por qué es importante? O sea, ¿qué tenemos que tener claro cuando estamos en Twitter? Pues tenemos que tener claro que si queremos hacer una estrategia fuerte en Twitter, tenemos que compartir mucho contenido, porque es una red social que se mueve muy rápido. Si solamente compartimos un tweet o dos al día, pues eso es una gota de agua en el océano, ¿vale? Es muy complicado que vayamos a tener visibilidad. Tenemos que estar haciendo un contenido no solamente que sea original, que sea útil, sino que además sea constante, ¿vale? A diferencia de otras redes donde podemos tener un contenido un poquito más esporádico. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando entra ese contenido es más fácil que se vea, pero en Twitter no. Si tú publicas algo a las 8 de la mañana y tu público se conecta a las 6 de la tarde, tu tweet no lo ve. Es muy difícil que lo vea, ¿vale? Porque en esa cronología, en ese espacio de tiempo, han llovido, pues, miles y miles y miles de tweets, ¿vale? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Que vamos a tener que generar más contenido. Aquí, como veis en el perfil de usuario, pues sí que nos vamos a un perfil más, pues, eso, más millennial, mayor, ¿no? 41, 55 años, ¿no? Entre 25 y 40 también. El perfil más joven, esa generación alfa, que sí que está en TikTok, que sí que está en Twitch, no está todavía en Twitter, ¿vale? La de 18, 24 sí, ¿vale? Pero tenemos que tener también claro esos tiempos. La intensidad de uso, como decía antes, aquí es menor. El usuario entra menos tiempo. ¿Por qué? Pues porque es una red más se entra más veces también, pero se entra menos tiempo porque es una red más de bichear en el momento, ¿no? Entre tiempos, por así decirlo, ¿no? A ver qué es lo que ha salido. Vas mirando un poquito, es una red muy rápida al final de visualizar, los contenidos son muy rápidos, ya sabéis, ¿no? Es un cronograma que se mueve muy rápido, con lo cual, bueno, pues no necesitas mucho tiempo para poder enterarte. Lo que pasa es que vas a tener que visitarlo varias veces al día, ¿no? Más redes, o otras redes, por así decirlo, ¿no? Que no tienen ficha en este estudio, pero que yo me parece interesante también traer, ¿no? Sería Twitch, que ya lo hemos comentado, Pinterest y Telegram, ¿vale? ¿Por qué os traigo estas tres? ¿O qué es lo que quería destacaros de estas tres redes? Bueno, pues en el caso de Twitch, lo que os quería comentar, y ahora os voy a pasar el enlace para que no se me olvide, ¿vale? Como decía antes, es una plataforma de streaming, contenido en directo, ¿vale? De hecho, es la plataforma líder ahora mismo en contenido streaming entre las redes sociales. YouTube le pisa los talones, pero todavía Twitch tiene más peso en el contenido en directo. ¿Qué valor ahí tiene interesante? Bueno, pues es que este contenido al final es un formato de contenido en sí mismo, el directo. Y al final este contenido ha demostrado que genera una gran fidelización entre los usuarios. Hay muchos usuarios al final dispuestos a consumir este contenido en directo y se sienten muy apegados a esos creadores de contenido. Cada vez vais a ver además, aparte de ser una red social donde más tiempo se pasa, vais a ver que además es una plataforma que se está abriendo muchísimo a nuevos contenidos. Empezó siendo una plataforma de eSports, para
compartir competiciones de videojuegos y demás, pero a día de hoy hay un contenido muy amplio y cada vez más gente haciendo cosas interesantes en esta plataforma. Y además Twitch aquí está demostrando ser muy inteligente porque está sabiendo adaptarse muy bien al contenido que se está creando. Entonces está abriendo nuevas categorías, está facilitando que nuevos creadores que vienen a hacer cosas distintas, que no es hablar de videojuegos, tengan su sitio y hagan cosas, ¿vale? Y se están haciendo cosas muy interesantes en esta línea. Y por eso cada vez se van sumando más marcas, se van sumando más empresas y más creadores de contenido, ¿no? Además, aquí tenemos una ventaja de cara a redes, de cara a las marcas también, y es que la saturación publicitaria todavía no es tan alta, ¿vale? Sí, hay anuncios. Sí, esos anuncios en ocasiones te están interrumpiendo la emisión, pero no es una saturación como vemos en otras redes, como puede ser Instagram, como puede ser YouTube, como puede ser Twitter, que es muchísimo más. Con lo cual, al final, ¿qué es lo que está ocurriendo también? ¿Y qué es lo que distintos estudios y datos sobre Twitch nos dicen? Bueno, pues nos dicen que la gente, la publicidad incluso no la ve, como ocurre en otras plataformas, como algo malo. A ver si me explico. No es que no lo vea como algo malo, sino que no nos molesta tanto. Es decir, los usuarios entienden que la publicidad es una forma de apoyar a los creadores de contenido que les gusta. Entonces, la acogen de buen grado. Esto es algo que no pasa en ninguna otra plataforma. Los anuncios son molestos siempre. Bueno, en Twitch te molestan, pero la gente dice, vale, como yo puedo estar viendo un creador de contenido sin suscribirme a su canal y, por tanto, de forma completamente gratuita, pues yo acepto que esa publicidad que me estoy tragando, que además tampoco es una saturación, pues ayuda a que ese creador pueda seguir haciendo el contenido que a mí me gusta. Y esto es muy interesante, ¿vale? Porque esto no se está dando en otras plataformas. A lo mejor con el tiempo esto cambia porque Twitch al final, para hacer pasta, pues, no sé, seguirá metiendo anuncios y llega un momento en que esto cambia. Pero de momento no es así. También es cierto que a diferencia de YouTube, Twitch tiene otras formas de monetización, ¿vale? Entonces, claro, esas otras formas de monetización a través de las suscripciones que la gente puede hacer a un creador de contenido, a través de la compra de esta moneda virtual que tienen en la plataforma, los bits que sirven para, pues, mandar como una especie de regalos virtuales, utilizar emoticonos, para hacer una serie de cuestiones en el chat, ¿vale? Twitch también saca dinero de eso, con lo cual a lo mejor no tiene la misma presión para que haya tanta publicidad, ¿vale? Estos son, ya digo, son cuestiones interesantes. Nosotros como marca tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Veo que me preguntáis por aquí por el chat si se utiliza solamente en streaming. Es una plataforma de streaming, lo que ocurre es que el contenido luego se puede quedar en la plataforma, se queda grabado, ¿vale? Se puede quedar grabado, depende del usuario, ¿vale? Pero en principio unos 15 días, con lo cual también se puede consumir a la carta. Pero realmente no es una plataforma de contenido a la carta, es decir, el contenido no va a estar ahí siempre. De hecho, la mayoría de los streamers al final lo que hacen es que el contenido que han creado o el vídeo que han subido a Twitch, o bien lo pasan luego y lo suben a YouTube, donde sí que ya está a la carta, o crean resúmenes o crean otros vídeos, ¿vale? Pero es una plataforma de directo, ¿vale? Eminentemente directo, ¿vale? El público es bastante joven, ¿vale? Sí que es cierto que cada vez se va sumando más público de una edad mayor, precisamente por esa apertura de la plataforma hacia esos nuevos contenidos, con lo cual, pues claro, nos están dando juego a que entremos a hacer cosas nuevas y por lo tanto estás ampliando el espectro de público, ¿vale? Pero eminentemente es un público joven y, como decía, el engagement ahí es brutal, ¿vale? Tiene un porcentaje muy alto. Twitch te da datos, pero claro, los datos de Twitch al final siempre los coges un poco entre comillas, pero el Twitch, si no recuerdo mal, habla prácticamente de un 80%, 70 y tanto, 80% de engagement, que es una cifra bestial, ¿vale? Pero sí que es cierto que tú puedes ver y que se ve que al final hay mucha gente que termina comprando, que termina pues acogiendo de buen grado, ¿no?, las opiniones o las recomendaciones, ¿no?, de los streamers a los que siguen. Al final esto es muy interesante para las marcas porque ahí da oportunidad de hacer contenido patrocinado, de participar de alguna forma, pues, con concursos, con regalos, con sorteos, con muchísimas cosas, ¿vale? Os voy a dejar por aquí, antes de que se me olvide por el chat, el que os decía que teníamos un webinar que hicimos precisamente, ¿vale?, en la casa, sobre el plan de marketing en Twitch, ¿vale? Entonces, os lo voy a compartir por aquí, ¿vale? Me preguntas por aquí, Maribel, los beneficios respecto a YouTube. Es lo que os comento, los beneficios. Es que es distinto, es una plataforma diferente. Al final, en Twitch lo que tenemos es el streaming, ese contenido directo, mientras que en YouTube al final tenemos un contenido a la carta. YouTube, como decías, es un buscador, tiene millones de tutoriales, de guías, de reviews de productos, de contenidos de todo tipo, evidentemente, ¿no?, de cortos, de música, de tal, mientras que Twitch no funciona así. Es un contenido directamente generado por el streamer en directo y lo que estamos es como si estuviéramos viendo la televisión. En ese sentido, ¿no? Al final nos conectamos. ¿Quién está hoy conectado? Pues está Auron, pues está, no sé quién, pues está un streamer pequeño que nos gusta, que hace no sé qué, que habla de, no sé, pues gente que está haciendo ya cosas de recetas de cocina.
incluso de outdoor también, que estuvo una plataforma, bueno, pues hay gente que hace rutas de senderismo, rutas en bicicleta y está haciendo, hay un universo brutal. Yo os recomiendo que le echéis un ojo a ese webinar donde hablábamos de más cosas, ¿vale? Y ahí vais a ver que es una plataforma que da muchísimos juegos, ¿vale? Luego os puse también Pinterest, ¿vale? ¿Por qué os ponía Pinterest? Bueno, os ponía Pinterest también porque al final es una red social que se está utilizando mucho como repositorio, por así decirlo. Al final es una red social a la que se acude mucho, pues eso, con inspiración, para buscar ideas para esto, para decorar, para, yo qué sé, de maquillaje, de productos. Entonces, al final, bueno, pues se queda mucho, no es una red social que requiera un trabajo brutal. Sí que es cierto que al final, hombre, pues lo ideal es que estemos subiendo un contenido original, ¿no? Pero que, y tenemos además que adaptarnos a ciertos sectores. Por ejemplo, Pinterest en este caso está muy vinculado a todo el tema de manualidades, del arts and craft, del do-it-yourself, ¿vale? De hacer cositas, pues, que puedan ser decoración, que puedan ser, pues, cosas para el hogar, que puedan ser, pues, incluso pequeños hacks o trucos para el día a día. Está muy vinculado a ese sector, está muy vinculado también al tema de la estética, de la belleza. También hay mucho contenido ahí, ¿no? Incluso en temas de diseño gráfico, de diseño web, hay mucho repositorios en Pinterest de, pues, de plantillas de diseño de una web o de logotipo, de estilos de logotipos. O sea, mucho contenido, ¿no? Que da mucho juego a llevarte ahí un buen rato, pues, viendo cosillas, inspirando, y diciendo, oh, pues me gusta esta idea, la voy a intentar trasladar para tal. ¿Vale? Entonces es una red social que tiene unos tiempos de permanencia que son altos, porque ya digo que al final la gente se pone a navegar, salta de un tablero al otro, ¿vale? Es además un contenido que es visual, que es bonito, que es una plataforma que es atractiva, que es navegable, que no es una plataforma tediosa, sino que al final, oye, pues es cómodo, ¿no? Entonces eso facilita que pases más tiempo en ella, ¿no? Sí que es cierto que el público es, no me acuerdo ahora mismo de las cifras, pero creo que es un 79, un 80% son mujeres, con lo cual también es un público muy específico, lo cual, si nuestra marca se acerca especialmente a ese público, perfecto, porque lo tenemos ahí, tenemos que saber dónde está, como decía antes, ¿no? Y es una buena vía, además, a través de los tableros, a través de las distintas publicaciones, para poder generar tráfico a la web. Porque, claro, tú puedes tener, imagínate, tenéis un blog, y en ese blog, pues, habláis de X consejos para lo que sea, y al final lo pineáis en Pinterest, ¿no? Tenéis ahí, pues, la foto de cabecera del artículo, pero evidentemente lo estáis vinculando. Bueno, pues, es una forma de que al final la gente ve el contenido, le gusta y salta a la web para consumir, pues, ese artículo o ese vídeo o eso, lo que sea, donde estás hablando de todo, ¿no? Y es una forma, pues, de llevarnos visitas también. Entonces, yo creo que es una red que para ciertos contenidos, ¿vale? Yo creo que es interesante también que la tengáis en cuenta. Y la última, Telegram, ¿por qué os la traigo? Bueno, os decía, WhatsApp es la red social en la que sale la primera de todas y tal. Sin embargo, como os decía, no es que WhatsApp tenga un uso corporativo, un uso empresarial muy potente realmente. Sí, hay empresas que tienen su WhatsApp ya, WhatsApp Business y demás, pero dentro de la empresa, si no somos una pequeña empresa, como decía, o una pequeña marca, o pues, yo qué sé, un kiosco, una carnicería, una pescadería, una tienda de barrio, hay otros negocios, ¿no? También, pero fuera de eso, a nivel masivo, WhatsApp no está preparado para comunicar en grandes grupos, a grandes canales. Telegram, en cambio, sí, es una red que desde el inicio tiene no solamente son los grupos, que son, pues, como los grupos que tenemos en WhatsApp, donde todo el mundo puede hablar y tal y cual, sino que además tiene los canales. Los canales son unidireccionales. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo como marca puedo generar un canal, puedo tener una base de usuario, pero en ese canal solamente comunico yo. Las opciones de privacidad en WhatsApp, además, en Telegram, son mucho mayores. Nos permite tener mayor privacidad. Con lo cual, eso al final también nos facilita estar formar parte, pues, de un grupo de, pues, de 1,000, 2,000 o 100,000 personas, o de un canal en el que al final, pues, nos están haciendo llegar, por ejemplo, pues, para qué se utiliza mucho, dónde tiene mucho dinero, pues, con temas de ofertas, con temas de descuentos, de promociones, de chollos. Hay muchísimos grupos de chollos, ¿vale? A lo mejor tenéis alguno de ellos, seguís alguno de ellos, ¿vale? De distintos, además de distintos ámbitos, pueden ser temas de producto, pueden ser temas de estética, pueden ser para temas, por ejemplo, de diseño, de marketing, en general también hay canales específicos con descuento, pues, en plantillas de WordPress, en logotipos, en lo que sea, ¿vale? Hay montones de opciones, en compras de dominios, en tal. Entonces, bueno, claro, esto, ¿qué pasa? Que tiene sentido si tenemos una marca enfocada 100% en Internet. Es decir, si luego tenemos una tiendecita donde nuestro público es la gente del barrio, pues claro, tener canal de Telegram en vez del de WhatsApp o el grupo de WhatsApp, pues tampoco nos aportará mucho. Pero si yo al final lo que tengo es una tienda online donde vendo, pues, a toda España o incluso en el extranjero, bueno, vamos a ponerlo en toda España, ¿no? Pues no complica la cosa. Pues al final, evidentemente, mi capacidad de alcance es mucho mayor a través de Telegram, ¿vale? Sí, ¿cuál es el problema de Telegram? Que no tiene la base de usuarios que tiene WhatsApp. Entonces, claro, hay muchísima menos gente utilizando Telegram que utilizando WhatsApp, ¿vale? Ahí es donde está el problema. Pero en cuanto a uso de la,
de la plataforma o utilidades de la red social, tiene muchísimas cosas que WhatsApp tiene. Por ejemplo, la posibilidad de incorporar bots que hacen tareas automáticas. A lo mejor todos los días pues tienes un bot que automáticamente por la mañana a tal hora te publica pues los últimos productos que ha subido a tu tienda el día anterior, por ejemplo, me invento. ¿Vale? O que te publique automáticamente las ofertas que ha captado de la web tal, de la web tal, y las recopila y te las publica automáticamente en Telegram. Claro, son funcionalidades que no tienes por otro lado, ¿vale? Los grupos que puedes crear además en Telegram, yo no me acuerdo ya de cuál era el límite, pero era brutal, vamos, eran miles y miles de usuarios, no me acuerdo, ¿vale? En el caso de WhatsApp, si no recuerdo mal, corregidme si me equivoco, pero que eran 200 usuarios, no puedes tener más de 200 usuarios en un grupo, puede ser, me suena. Está mucho más limitado, ¿vale? Entonces, bueno, ya digo, a nivel corporativo tiene un uso más extendido. ¿La pega cuál es? Que tienes que traerte usuario, o bien que ya sea un usuario de Telegram, o tienes que hacer una labor divulgativa para que utilicen Telegram para ti, para el uso que tú le vas a dar, que es más complicado, ¿vale? Pero como digo, sobre todo para temas de ofertas, descuento y tal, tenerlo en cuenta porque tiene mucho uso, ¿vale? Fernando. Dime. Mira, Fran lanza una consulta. ¿Qué plataforma nos recomiendas para integrar todas las redes sociales y publicar y programar sencillamente post? Luego lo vamos a ver. Cuando entremos con las herramientas, vamos a verlo. Sí, luego vamos a hablar de algunas herramientas y una de ellas va enfocada a esto, ¿vale? Luego lo comento. Ahora en este tercer bloque, ¿no? Que es el que empezamos ahora, que es donde ya me voy a enfocar, como decía, ¿no? A ver un poquito esa planificación. Vamos a ver una serie de pasos que creo que es importante dar para que tengáis las cosas bien ordenadas y más claras. Y luego una serie de consejos también para que empecéis, ¿vale? Que es lo que vamos a enfocar ya una vez que hemos visto pues, todo el tema de panorama de redes y demás, ¿no? Al final de que yo soy muy repetitivo. No es que sea muy repetitivo con esto, lo que pasa es que a mí me parece fundamental, ¿vale? Vais a ver siempre que... Y esto no es algo que se ascriba solamente al tema de redes sociales, sino que lo vais a ver también pues cuando tengáis que hacer estrategias de contenido, cuando tengáis que hacer temas de SEO, cuando tengáis que hacer publicidad... Cuando tengáis que hacer un plan de marketing para vuestra empresa, al final la planificación es fundamental, ¿vale? A mí, y esto yo siempre que hablo de redes sociales, lo tengo que decir de una forma o de otra, porque es que sin esto no vamos a ningún sitio. Entonces, ¿cuáles son los primeros pasos que queda? Pues el primer paso es construir un plan, construir una planificación de medios sociales o hacer algún tipo de, tener las ideas claras, por así decir. Esto no implica, y siempre digo lo mismo, cuando hablas de planes, claro, pues la gente se cree que tú le estás diciendo que tiene que hacerse un documento de 100 páginas, 200 páginas y que ese es el punto de partida y se asustan. Y no se trata de eso. El plan que tú hagas, pues tendrá la extensión que tú necesites en ese momento. Si lo vas a hacer tú, pues oye, pues si tú te apañas con 5 folios del Word, pero tienes las ideas claras ahí, perfecto. No hace falta que sea una planificación de 200 páginas. Y esto, os lo digo de verdad, fijaos que yo además, nosotros en CleanWay, evidentemente, nos dedicamos a esto y una de las cosas que hacemos es estrategia para redes sociales y estrategia para empresas. Y nosotros mismos, y yo personalmente digo esto mucho a clientes, cuando me piden, no, que quiero que nos hagas una definición estratégica, un plan estratégico. Y yo veo que lo primero que hago que es, ¿qué empresa es? ¿Quién eres? ¿Quién se va a encargar de esto? Pues mira, es que soy yo, que soy el que ha fundado la empresa y en verdad me voy a encargar yo mismo de hacerlo. O sea, tú, que eres el dueño de la empresa, que ha montado... que te estás encargando de la contabilidad, de buscar clientes, de buscar proveedores, de cerrar acuerdos comerciales. Te vas a encargar también de hacer tú el plan de la sociedad y luego te vas a encargar tú de gestionar la empresa en las redes sociales. Claro, cuando me viene esta situación, digo, a ti no te hace falta un documento de 100 páginas, porque lo que vas a hacer con el documento de 100 páginas es cogerlo tal cual de otro de meterlo y dejarlo caer encima de la mesa o guardarlo en un cajón y se va a quedar, no lo vas a abrir, porque es que no te da la vida para eso. Entonces, vamos a ser realistas. Son 5 pasos, pero cada uno que lo adapte a su realidad. Si tú al final eres una empresa grande, y nosotros evidentemente hemos hecho documentos de 200 páginas, de 200 y de 300 páginas para empresas, que son empresas muy grandes, que tienen equipos muy grandes gestionando esto y que tú sabes que ese documento va a ser útil y es necesario. Pero para una microempresa, para una startup, para una pyme, para un emprendedor, esto hay que acotarlo, ¿vale? ¿Qué significa acotarlo? Como digo, 5 pasos. Primero, un estudio, un análisis. Es decir, tenéis que saber quiénes sois y tenéis que saber en qué mercado competís y quiénes son vuestros competidores y vuestros referentes. Se trata de hacer un análisis de en qué situación estoy, qué presencia tengo ya, la web, cómo es mi web, casa bien con el público al que yo me dirijo, no casa bien, ahora vamos a hablar de público, estoy ya en redes sociales, qué estoy haciendo en redes sociales, qué me ha funcionado hasta ahora, qué no me ha funcionado hasta ahora. Tengo un blog. Si no tengo un blog, ¿puedo generar un blog para tener contenido para yo poder, o
contratar ese tema de contenido, hacerlo yo y tener una pieza ahí donde yo puedo luego dentro de mi artículo, de mi tutorial, de mi guía, de mi lo que sea, compartirlo en las redes sociales y traerme gente a la web. Tenéis que hacer un análisis de esa marca, de esos productos, de los servicios que vendéis, ¿vale? Ya hemos visto que hay ciertos sectores más proclives y menos proclives a estar en redes sociales y acercarse a un cierto público. ¿Mi producto, mi servicio casa? Si casa mi producto, mi servicio, ¿en qué canal casa más? Hemos visto que hay un perfil de público que está más en unas redes que en otras, que se comporta de determinada manera. Toda esa pensada la tenéis que dar y este paso no lo hace nadie, nunca. O sea, cuando nos vienen los clientes, lo normal es que quieran ya hacer cosas. Y esto lo digo mucho, si habéis estado en un webinar más y hablo de esto, veréis que me repito, pero es que sigue pasando. Entonces, queremos hacer cosas, pero lo primero es pensar en cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Entonces, la primera fase es análisis, ¿vale? Aquí, si nos ponemos técnicos y tal, diremos, no, pues hay que hacer un DAFO y en el DAFO tienes que, la sabéis, ¿no? La oportunidad, las amenazas, la tal. Yo ni siquiera voy a tanto, por lo menos que tengáis las ideas claras, que sepáis evidentemente cuáles son vuestros puntos fuertes y que vais a poder explotar luego las redes sociales y que sepáis dónde, pues, languidecéis un poco más y a lo mejor vais a necesitar ayuda o vais a tener que poner un mayor esfuerzo, pero tenéis que hacer esa labor interna de saber cómo son. Y luego tenéis que hacer una labor de, vale, ¿contra quién me estoy pegando si me lanzo a redes? Pues mira, es que tengo al vecino tal que hace esto, este competidor, y resulta que es que fíjate que bien lo hace en Instagram, que de seguidores tiene, y no ya de seguidores, sino que cada vez que publica algo es que lo petan y tienen un montón de comentarios. Vale, ¿qué está haciendo? ¿Por qué triunfa así? Pues vamos a analizar ese contenido. Mira, ¿esto se trata de copiar descaradamente? No, pero se trata de adaptar lo que le funciona a los demás. Igual que si vemos otras, que a veces nos ha pasado, ¿no? Es que yo quiero hacer esto, me gusta mucho cómo lo hace no sé quién. Y tú te pones a analizar a Manolito, a Pepito, a quien sea, cómo lo hace, y dices, bueno, sí, te gustará cómo lo hace, pero te pones a mirar a la red y es que ahí, es que si tiras una piedra suena el eco, porque no hay nadie. Entonces, te puede gustar cómo lo hace, pero le está funcionando. Pues no le funciona, por mucho que a ti te guste. Entonces, este paso de analizar, ¿vale? Ya digo, no quiero ponerme técnico en plan, no, tenéis que hacer datos, tal, porque no se trata de eso. Si queréis que entremos más en profundidad en un momento dado, cuando tengáis la presentación, pues me escribís por LinkedIn y entramos más al trapo, paso más contenido, pero no quiero abrumaros con eso. Lo que quiero es que tengáis claro que tenéis que estudiaros, saber en qué situación estáis, en qué situación está vuestra marca, vuestros productos, vuestros servicios y por lo menos los competidores más cercanos, ¿vale? Por lo menos. Y si podéis estudiar también algún referente, que sea alguien con quien no competís, porque si vendéis solo a España, por lo menos te puedes ir a Estados Unidos, o te puedes ir a Inglaterra, o te puedes ir a México, donde te dé la gana y decir, ostras, me gusta esta marca, ¿cómo lo hace? No es mi competidor, pero me gusta un montón cómo lo hace. ¿Puedo yo extrapolar algo para lo mío? ¿Serviría? Pues eso es lo que quiero crear, ¿vale? Ese es el primer paso fundamental. Claro, esto va acompañado de que marquéis metas. ¿Para qué estáis en redes sociales? Y me vais a decir, porque soy una empresa, para vender, evidentemente. ¿Vale? Pero ¿qué otros objetivos tenéis dentro de la venta? O sea, y esos objetivos ya no es solamente que cuáles son, sino los podéis concretar, porque tenéis que concretarlo. Es decir, vender más no es un objetivo. Ahora, vender un 5% del producto X en el próximo trimestre con estos recursos, eso sí es un objetivo, porque eso lo vais a poder medir. ¿Vale? Eso sí lo vais a poder medir. Ya sabéis que aquí, lo mismo, no me quiero poner técnico, pero sabéis que hay distintas metodologías de definición de objetivos en la empresa. Si no, os paso información, ¿vale? Una de las más conocidas es la metodología SMART, que es la que te dice, pues eso, que los objetivos tienen que ser específicos, que tienen que ser medibles, que tienen que ser alcanzables, que tienen que ser realistas, que tienen que ser relevantes para la empresa y que les tenéis que poner un acote temporal. Si no les ponéis acote, vender más. Bueno, ¿vender más cuándo? El mes que viene, el año que viene o en los próximos 10 años, porque no es lo mismo. Porque en algún momento vais a tener, y luego ahora lo vamos a hablar, medir. Y para medir tenéis que decir, vale, pues que llevo tanto tiempo haciendo esto, ¿ha funcionado o no ha funcionado? ¿Lo considero un éxito, un fracaso o un Lo tenéis que saber, ¿vale? Entonces, esos objetivos los tenéis que establecer para redes sociales, ¿vale? Y esos objetivos van también de la mano de que tengáis claro vuestro público. ¿Dónde está el público? Hemos visto algunas redes, os animo a que entréis en el estudio y lo veáis con más profundidad. Ese estudio está en Facebook, ese público está en Facebook, está en TikTok, está en Twitch, está en Instagram, está en estas tres, en esas cuatro, en ninguna de ellas. Tenéis que intentar saber, porque si no, lo que os va a pasar es lo que os decía al principio de todo, que vais a abrir el sota caballo rey, el Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Pero es que a lo mejor de esas cuatro redes os sirve una, o dos, o ninguna. Entonces, yo soy muy realista con esto siempre y a pesar de que nos dediquemos de nuevo a hacer este tipo de cosas,
yo nunca voy al cliente, no, sí, tienes que abrirte esto y esto, tienes que tener. No, porque es contraproducente. Y si yo al cliente le tengo que decir, te tienes que abrir una sola red social y poner toda la carne asada en esa red social, eso es mi recomendación, porque creo que es lo que mejor te va. Ahora, lo que yo no te voy a decir es no ábrete 20 redes y prueba suerte. Porque al final, lo que te va a ocurrir, si estáis aquí la mayoría, pymes, microempresas o autónomos o tal, lo que os va a ocurrir es que os vais a saturar, es que no vais a poder llevar cuatro redes a la vez. Entonces, vamos a empezar desde lo pequeñito. Pero claro, vamos a empezar sabiendo que ahí donde nos vamos es donde está nuestro público. Porque si nos vamos a la red social equivocada, ya hemos empezado mal, ¿vale? Entonces, al público lo tenemos que estudiar. Tenemos que saber cómo se comporta, en qué redes está, qué contenido comparte. Y en función de eso, nosotros pasaremos, claro, ahora sí, ¿no? A elegir realmente, pues, dónde va nuestra estrategia. Y ahora sí diremos, vale, pues con estas metas, con esto que he visto, con lo que he estudiado, con el público que ya sé que está aquí, ¿dónde me voy a ir? Pues a esta red, a esta y a esta. Y voy a hacer esto, esto y esto. Y aquí es donde yo defino mi estrategia. Y aquí sí, aquí es donde pongo más acciones. Oye, pues mira, quiero hacer contenidos en vídeo para tal. Me gustaría hacer tutoriales de 1 minuto y medio que los vamos a poner en TikTok, pero en Twitter, en YouTube los vamos a hacer más largos, de 10 minutos. Y ahí es donde tú piensas y donde está la parte bonita, por así decirlo, ¿no? Porque claro, empiezas a darle vueltas, haces tu brainstorming, vale, pruebas y te equivocas, porque te tienes que equivocar también, cometer errores. Pero todo esto, este paso, que es el cuarto, normalmente es el que nos viene la gente a pedir. Y se han saltado los tres primeros. Claro, si los tres primeros, esto te puede salir bien o te puede salir mal. La mayoría de las veces, yo lo digo, sale mal. Porque claro, es que lo estás haciendo a ciegas. A veces acierta, pero lo estás haciendo a ciegas. Entonces, la estrategia va aquí. Y después de la estrategia, ¿vale? Viene medir la estrategia. ¿Eso ha funcionado? ¿Qué ha funcionado más? ¿Qué contenido me funciona mejor y por tanto tengo que ponerle más fuerza? ¿Qué contenido está flojito y mira, le voy a dar un mes más de prueba, pero si no, pues abandono esta línea, intento reciclar lo que pueda y veo cómo tal? ¿Vale? Hay herramientas también para medir, luego voy a poner alguna. Y tenemos además que estar pendientes no solamente de lo que nosotros hacemos, que esto también es lo suyo, o sea, nosotros nos tenemos que medir, pero al mercado hay que seguir tomándole el pulso y a los competidores hay que seguir tomándoles el pulso, con lo cual no es solamente medirnos nosotros, sino que, ¿por qué? Porque si nosotros ponemos la vista solamente en nuestro camino, resulta a lo mejor que el competidor no está pasando por la derecha, ¿por qué? Porque mira, es que ha encontrado un tipo de vídeo que a la gente le está gustando mucho, que son unos retos de no sé qué, que los comparte en TikTok y lo está petando, pero claro, si no lo hemos estudiado, pues nos quedamos atrás. Entonces, hay que estar siempre viendo qué es lo que hacen los demás. Y eso implica, pues claro, monitorizar. Monitorizar, mirar, estudiar, leer, mirarte el estudio que habla de que parece que esta red, estos contenidos van para arriba, que esto para tal. Está pendiente del mercado, ¿vale? Con las posibilidades que tengamos. Fijaos que no os estoy diciendo, tenéis que contratar a una empresa que os tenga. No, cada uno con sus posibilidades. Evidentemente, el que tenga recursos, pues necesitará ayuda. Y esa ayuda, pues vendrá o de la mano de una empresa que le ayude, o de la contratación de alguien que entre y que esté dentro de la empresa. Ya dependerá del caso. Pero claro, pensad que si lo queréis hacer vosotros todo, uff, suerte. Porque, hombre, si os vais a dedicar a esto al 100%, significa que no os estáis dedicando, o al 80%, significa que hay otras cosas de vuestra empresa que no estáis haciendo. Entonces, este equilibrio de los emprendedores que tenemos es muy complicado para nosotros. Y tenemos que jugar un poquito con una cosa con otra. Por eso yo os decía antes, no os lo hacéis a todo. Si tenéis que abrir una red, abrir una red. Ahora os voy a dar algunos consejos de todas formas de esa línea, ¿no? Pero empezad de lo pequeño a lo más grande, ¿vale? Y afianzando pasos, ¿eh? Entonces, para hacer todo eso, ¿no? Consejillos que os doy son 7-8 consejitos, ¿vale? Vinculados con alguna de las cosas que os he contado. Y cosas para empezar, ¿no? La primera, parece una tontería. Si estáis empezando realmente y no tenéis nada en redes todavía, tened un correo que sea corporativo, ¿vale? Que sea corporativo y genérico, preferiblemente. Es decir, marketing arroba lo que sea, redes sociales arroba lo que sea, que no sea fulanito de tal, no sé qué. ¿Por qué? Porque las empresas cuando empiezan esto no lo miran. Y ahora a ti te está ayudando un becario, te está ayudando tu primo, te está ayudando un amigo, te está ayudando quien sea, o te estás ayudando tú solo con tu correo personal. Y ahora pues resulta que una red social la abres con un correo, otra la abres con otro, la herramienta esta para medir la abres con no sé quién, y cuando te das cuenta tienes un pifostio montado que eso es imposible ponerlo en orden. Y me he encontrado casos, y de verdad, esto también lo he dicho muchas veces, de empresas que cuando ya llevan un recorrido es que no saben con qué correo se abrió Twitter. No lo saben. Y me he encontrado casos de empresas que han perdido cuentas porque no pueden acceder. Es que esto lo hizo no sé quién cuando estaba y claro, se fue y no sé cómo. Es que eso no puede ser. Entonces, si esto es una tontería, si tú tienes que abrir un Twitter, un Instagram, alguna herramienta, un correo corporativo de la empresa general, que hoy llega una persona que os ayuda, un becario o una persona contratada, pues tiene acceso a ese correo. Que esa persona se va, aunque tenga esa persona su correo personal corporativo, ¿vale? Para otras cosas, pero para redes no.
¿vale? Que esa persona se va, las redes están en ese correo corporativo y estas son vuestras. Entonces, no cometáis el error de dejar que cada uno, sí, que no sé quién ha dado. Controlad muy bien esto desde el principio, por favor. Si tenéis alguien que os ayuda, controladlo desde el principio, aunque os ayude y lo agradezcáis que os ayude, sea porque está dentro de la empresa o porque sea alguien de fuera, un amigo, quien sea. Pero cuando os vaya a dar de alta, sí, tú dale, pero con este correo que yo te doy, no con el tuyo. Porque es que luego hay redes sociales que se pierden, de verdad. Y es un drama en algunos casos, ¿eh? Yo os puedo hablar de empresas que han perdido cuentas de Twitter. Me acuerdo de un caso, además, que es que era una bestialidad, que eran 30,000+ seguidores, ¿vale? 30,000+ seguidores. Y no hubo manera de recuperarla después de contactar con Twitter por activa, por pasiva, de mandar correo, de mandar documentación. No hubo manera. Esa persona que se había ido tenía el correo suyo puesto, tenía la verificación en dos pasos con su propio teléfono y era imposible recuperar la cuenta. Y hubo que abandonar la cuenta. O sea, que no os hablo de una cosa de es que pasa. Y en casos mucho más pequeños pasa mucho más. Pero bueno, este es que era flagrante. Tened en cuenta también otra cosilla, yo lo he dicho antes. He dicho, no os metáis en todas las redes. Claro, cuando no os metáis en todas las redes, me refiero a que no os pongáis a querer comunicar en todas las redes. Pero lo que sí os recomiendo es que si estáis abriendo vuestro negocio o vais a empezar en redes, que registréis todas las que podáis con el mismo nombre de usuario, aunque no las vayáis a usar. Yo puedo no usar Instagram, imaginaos que yo no voy a usar Instagram. Pero yo me creo mi cuenta con mi nombre de usuario en Instagram. Yo no le pongo logo, no le pongo nada, simplemente me la registro. Se queda ahí, vacía, sin nada. El que entra va a ver que está la cuenta vacía, como sin nadie, pero yo la tengo registrada. ¿Por qué? Porque si el día de mañana empiezas a usar Instagram, a lo mejor resulta que quieres entrar y tu nombre de usuario está cogido. Y ahora tienes que empezar a jugar con guiones, con números, con no sé qué, con no sé cuánto. Bueno, pues evítalo, crea desde el principio. Hombre, no te digo que no te vas a crear 25 perfiles en redes, pero hombre, sí que es verdad que a lo mejor, pues, Facebook se crea desde a nivel personal, ¿no? Igual que LinkedIn, pero Twitter, Instagram, TikTok, pues a lo mejor YouTube, seguro, ¿no? YouTube, un canal de YouTube, las 5, 6, 7 redes así más tal, creadlas con el nombre de usuario. Ya digo, las que no vais a utilizar, no le pongáis nada, simplemente sabéis que están vinculadas a ese email que habéis creado y el día de mañana que queréis empezar a abrir, pues ya entráis, le ponéis vuestro logo, la rellenáis bien, ¿vale? Pero la tenéis reservada, porque si no, hay mucha gente muy lista que ve que una empresa le empiece bien y dice, uy, esta gente no tiene el perfil tal, pues lo voy a reservar yo, que igual luego vienen y pasan por caja. Y ha habido gente que compra los nombres de usuario. Que esto pasa, que hay gente que especula con nombres de usuario en redes sociales. No tanto como con dominios y demás, pero pasa. Entonces, ¿qué necesidad? Si esto es van a ser 2 minutos, ¿vale? No vais a perder nada, la dejáis ahí y ya está, ¿vale? Con las redes que sí vais a utilizar, claro, optimizadlas bien. Es decir, optimizadla bien, tenéis mucha información que ponéis, ponéis los nombres, la foto de perfil, de cabecera y tal, ¿vale? O sea, completad esa información, no me la dejéis ahí medio tal, utilizad más el mismo logo para todas las redes, no vaya a utilizar un logo en esta, otro en otro, cuando entras ves que cada red tiene un logo distinto, o sea, hay que crear una imagen que sea homogénea, ¿vale? Entonces, esto, hombre, hay algunas redes que te permiten poner mucha información, como el caso de Facebook, como el caso de LinkedIn, completadla, porque es información de vuestra empresa, ¿vale? Luego yo siempre recomiendo que tengáis una homogeneidad en la línea de comunicación. Es decir, si esto lo vais a llevar ante varias personas que os van a ayudar, tenéis que pactar una comunicación. O sea, no puede ser que una red social hable de usted, la otra hable de tú, una sea súper chachipiruli, la otra sea súper seriota. Hombre, salvo que eso dentro de una estrategia tenga sentido por el público de esa red, que tenga sentido, la mayoría de las veces no ocurre eso. La mayoría de las veces tú mantienes una línea que sea coherente, homogénea, ¿vale? Entonces, hombre, esa línea hay que mantenerla un poco en todo, no en cada una de su padre y de su madre, ¿vale? Eso también es importante. ¿Qué más cositas? Bueno, los contenidos, evidentemente, ¿vale? Pues claro, aquí es donde está el tema, ¿no? Trabajar contenido, pues, requiere mucho. De hecho, vamos a dedicarle un webinar, lo adelanto ya, al tema de contenido más adelante, ¿vale? Con lo cual, no me acuerdo mismo de la fecha, no sé si luego Nina nos lo puede decir, pero bueno, luego ahora que nos lo diga al final, si ya se acuerda. Pero si no, ahora lo miro yo en un momentillo. ¿Vale? Vamos a hacer uno que vamos a hablar específicamente de temas de contenido. Entonces, bueno, pues claro, los contenidos son importantes. Son importantes, tenéis que trabajar contenidos pues, que sean pues, originales, diferentes, que os curréis, que tengáis vuestro sello, ¿vale? Esto ya esto da para webinars por otro lado, evidentemente, de hecho por eso vamos a hacer algunos, ¿vale? Porque da para detenernos con calma, pero que tenéis que tener en mente que si al final os dedicáis a coger una foto de donde sea y ponerla todos los días, pues hombre, es que esa foto igual la estás poniendo tú, pero la están poniendo 20 más, con lo cual diferenciación ahí poquita, ¿vale? Es importante también que tengáis, hombre, que tengáis una vista en el día a día. Surgen tendencias, cosas que se hacen, que se pasan, que son modas, lo típico, los retos de no sé qué. O sea, hay informaciones que al final dan juego
o tendencias que dan juego para crear contenido, ¿vale? Pues al final eso tenemos que estar al día. No se trata de intentar utilizar todos los hashtags que surjan o todas las tendencias en nuestro beneficio a nivel de meter la pullita comercial, no se trata de eso, pero es que hay cosas que nos dan juego. Entonces, claro, si nosotros no estamos al día, pues perdemos la oportunidad de generar un cierto contenido en tiempo real que a lo mejor nos daría, ¿vale? Un tironcillo en esos momentos. Son, claro, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que son contenidos que tienen una fecha de caducidad normalmente muy, muy, muy breve. ¿Por qué? Porque las tendencias ya sabéis que suben y bajan y llegan y se van de un día para otro. Pero si tenemos la capacidad de estar pendiente, pues a lo mejor resulta que podemos generar un contenido sencillito y, oye, pues puede ser un meme, puede ser un consejo, pueden ser muchas cosas, ¿vale? Depende del caso. Siempre, evidentemente, con tacto y con tal, ¿no? Pero esto nos ayuda al final a mantener, pues, que vemos, pues, ¿qué sensación damos? Porque somos una marca, eso, porque está pendiente del día a día, que estamos ahí, que estamos metidos en la burbuja, ¿vale? No somos alguien que de vez en cuando se acuerde y ya está. A nivel de comentarios, esto no haría falta ni decirlo, pero bueno, si estamos en redes sociales no simplemente estamos para publicar lo que nosotros queremos y ya está, también estamos para atender al público que nos sigue. Entonces, si hay comentarios, si hay mensajes directos, nos piden información, evidentemente esos mensajes hay que intentar contestarlos lo más rápido que podamos, ¿vale? No vamos a vivir pegados a la red social, pero tampoco está bien que nos dejen un comentario, un mensaje y contestemos una semana y media más tarde, porque no estamos echando cuenta. Y hay gente que evidentemente va a utilizar estos canales para preguntarnos cosas. Entonces, mentalizaros de que cuando estemos en redes sociales, y de nuevo esto viene al hilo de lo de no nos metamos en todo a la vez y queramos llevarlo todo a la vez, porque a lo mejor resulta que la red social en la que estamos, oye, pues si nos va bien, resulta que es que al añadido del trabajo que tenemos de publicar y tal, resulta que es que hay un tiempo que hay que dedicarle a contestar mensajes, porque a lo mejor es que nos llegan muchas consultas, nos va bien y llegan consultas. Bueno, pues que eso es un tiempo todos los días. Entonces, mentalizaros también en esa línea. Pero esos comentarios, hombre, hay que contestarlos, y hay que contestarlos no en plan a la ligera, sino intentando aportar información, porque pensad que si al final el usuario encuentra una vía de comunicación con nosotros ahí, la va a explotar. Y eso genera fidelización, genera engagement. Al final la gente dice, ostras, es que esta gente responde muy bien, aporta toda la información, nos va a recomendar, nos va, ¿vale? En cambio, si preguntamos y no contestamos hasta dentro de una semana, como digo, pues ese usuario no nos pregunta dos veces, ¿vale? Entonces, hombre, tenerlo en cuenta. Y en esta línea, además, claro, no os metáis en historias raras, evitad temas de polémica. De yo, personalmente, salvo que tengáis una marca que juegue con eso, porque es una marca irreverente, que va en la línea de, ¿vale? Que las hay, evidentemente, ¿no? Y hay líneas de comunicación que van buscando eso, pues la polémica, el tal, y se meten en todo lo fregado. Salvo que sea eso lo que busquéis, no personalicéis en vuestra marca, por así decirlo. En el sentido de que, claro, somos nosotros, es nuestra empresa. Es la niña en nuestros ojos, lo llevamos con todo el esfuerzo que podemos, nos duele cuando llega una crítica, nos duele un comentario un poquito más hiriente que la gente puede tener, pero no entremos al toque personal ahí, porque estamos respondiendo desde una marca y entramos nosotros ahí con una respuesta un poco fuera de tono, la gente no tiene contexto, ve eso, no sabe si la empresa es más grande, es más pequeña, no tiene por qué saberlo, ve una marca respondiendo mal a alguien, aunque haya sido una falta de respeto, pero tenemos que jugar, tenemos que tener nosotros la mente ahí, ¿vale? Bien puesta en ese momento, y hay que intentar responder siempre con amabilidad. Evidentemente a los trolls pues se les ignora. Entonces, esto ya parece un poco de tiempo pasado, ¿no? Hablar de los trolls, ¿vale? Porque hoy en día hay mucho menos, pero no es que haya mucho menos trolls, sino que no es un tema, ¿no?, que esté tan a la orden del día, pero evidentemente lo hay. Hay gente que está esperando que hagas algo para ¡pum! Pero tenemos que saber salir, muchas veces a lo mejor con un poco de humor, con un poco de tal, ¿vale? Pero no os metáis en historias raras, porque al final vemos muchas marcas que tú te pones a mirar los comentarios, las respuestas, y dices tú, uff, es que es peor la respuesta de la marca que si hubiera dejado solamente el comentario del otro, del usuario. Entonces, ojo con esas cosas, ¿vale? Esto pasa mucho, sobre todo en las reseñas en Google o en Facebook, ¿no? Los comentarios que la gente hace en ciertos productos, en ciertos servicios. Intentad verlo con un poquito más de perspectiva, contad hasta 10, ¿vale? Y cuando respondáis, ¿vale? Que sea con educación y tal, porque ya os digo que os va a ir mucho mejor, ¿vale? Y ya por terminar, el tema de herramientas, que lo único que iba a hacer era comentaros, ¿no? Lo divido en cuatro bloques. Aquí tendríamos, pues, la parte de la izquierda, ¿no? La Google Trends y Keyword Finder son herramientas que os van a servir para hacer búsqueda, en el caso de Google Trends, para buscar tendencias, comparar palabras clave para ver cuál tiene más búsquedas, en el tiempo cuál ha ido evolucionando más. En el caso de Keyword Finder, lo mismo, para hacer una cosa mucho más completa en ese sentido de análisis de palabras clave, ¿vale? De hecho, tenemos algunos webinars por ahí también que hemos hecho de Keyword Finder y demás, ¿vale? Que están
En la agenda de más empresas los tenemos también. Si los interesa, si no, pues no, poneros a buscar. Decímelo por LinkedIn y os paso los enlaces, ¿vale? Porque hay enlaces concretos de análisis de palabras clave y tal con PubliFinder, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Para que localicemos temas de los que hablar, de los que generar contenido, los que sean más buscados. O sea, si estamos viendo que unas palabras clave se buscan más que otras, vamos a generar contenido con esas palabras clave y luego lo vamos a compartir en redes, porque es que esa información se busca más, ¿vale? Entonces nos sirve un poquito de eso para visualizar un poquito y para luego generar contenido adaptado. Trello y Hootsuite son dos de las herramientas que podemos usar para temas de gestión. En el caso de Trello, me preguntaba antes aquí el compañero Frank, ¿no? Me preguntaba qué plataforma para integrar. Para integrar todas las redes sociales y publicar y programar, Hootsuite, ¿vale? Que lo que hace eso, le vincula las distintas redes sociales y desde esa misma plataforma puedes publicar en una, puedes responder comentarios, puedes programar publicaciones y demás, ¿vale? Es probablemente una de las más conocidas, ¿vale? Y en el caso de Trello, yo la recomiendo para gestionar el proyecto, por ejemplo, vuestro plan de comunicación, porque pues al final podéis trabajarlo entre varias personas o incluso el plan de contenido, ¿no? Pues lo tenéis, tenéis Trello, que podéis, es una herramienta que sirve para gestionar el proyecto con distintas columnas, ¿no? Me podéis ir poniendo, por ejemplo, cosas que están por hacer, cosas que se están haciendo, lo que ya está hecho, ¿vale? Lo podéis organizar, es una herramienta muy visual. También hemos generado contenido, algún webinar tenemos hablando de Trello, lo mismo si lo queréis, me lo pedís por LinkedIn y os paso el enlace, ¿vale? Y es una herramienta muy completita para gestionar. Para crear contenido como tal, que luego vais a poder compartir en redes, bueno, os he puesto Canva y Genially, que las recomiendo siempre, me parecen dos herramientas buenísimas. En el caso de Canva, bueno, pues para montones de contenidos, presentaciones, para, evidentemente, publicaciones de redes, con las medidas de cada red, que ya viene organizado todo, ¿vale? No tenéis ni que preguntaros cuál es la medida de las publicaciones de Twitter, en Canva tenéis ya las plantillas. Las dos herramientas funcionan a partir de plantillas, con lo cual ya tenéis un contenido prehecho, que solo tenéis que editar, cambiar el color, cambiar la fuente, el texto, ¿vale? Tenemos también webinar hablando de Canva y de Genially, si queréis también os lo puedo pasar, ¿vale? Y en el caso de Genially tiene una particularidad que además que es que los contenidos que genera pueden ser interactivos. Ya no es simplemente una imagen o un PDF o lo que sea, sino que es un contenido con el que nosotros podemos interactuar. Tiene capas de información, pues si haces clic aquí, ahora vamos a abrir una ventana con más datos, con un enlace, ¿vale? Es un contenido interactivo muy interesante también. Muy útil para generar juegos, algunos concursos, pequeños quizzes de información, de esto de preguntas-respuestas, ¿vale? Funciona muy bien. Y para redes sociales, pues está muy útil. Y luego os he puesto también Metricool y Audience, ¿vale? Son dos herramientas para medición. En el caso de Audience, sobre todo para Twitter, ¿vale? Es una herramienta que nos va a permitir hacer un estudio de la comunidad de Twitter que nos sigue brutal. O sea, por demografía, por los que publican más, los que publican menos, los que tienen más influencia. O sea, muy buena, ¿vale? Y en el caso de Metricool, es una plataforma que ya sí que se orienta a más redes sociales, ¿vale? Y aquí lo que tenéis son métricas, pues, seguidores ganados, perdidos, los contenidos con más éxito en X tiempo, ¿vale? Es una herramienta para que podáis ir monitorizando vuestra red. A Metricool sí que le podéis sumar todas las redes que queráis. La versión gratuita solo te permite sumarle una, pero con la versión de pago ya podéis ampliar el programa y podéis monitorizar más, ¿vale? De todas formas, ya sabéis también que las distintas redes sociales pues tienen sus propias herramientas de estadísticas, por así decirlo. Al final, en Facebook, en Twitter, todas las herramientas al final, Twitch, TikTok, todas tienen Instagram, todas tienen al final perfiles, dentro del propio perfil tenéis una sección con las estadísticas donde podéis consultar pues cómo van los contenidos y demás, ¿vale? Pero bueno, si queréis ayuda a una herramienta externa, pues tenéis esta también, ¿vale? Y con eso llegaríamos al final. Me preguntan por aquí, Paulo, ¿hay algún estudio más específico donde podamos recoger más información sobre LinkedIn? Pues estudio específico de LinkedIn habrá seguro. No tengo yo a mano, Paulo, ahora mismo un contenido de esto, pero si quieres, mándame un mensaje por LinkedIn si quieres y te busco algo y te lo mando, ¿vale? En el caso del estudio que hemos visto, el de IAB, es una panorámica general, pero seguro que hay estudios concretos de LinkedIn hablando de datos de la plataforma. O sea, que es cuestión de buscarlo. Yo ahora mismo no me viene a la mente ninguno, pero lo hay seguro. Teresa me pregunta, ¿son gratuitas estas herramientas, especialmente Hootsuite, Canva y Genially? Son gratuitas. A ver, las herramientas al final, todas las que os pongo, suelen tener versiones gratuitas. En el caso de Canva y Genially, tienen las dos versiones gratuitas. Son bastante amplias, o sea, podéis generar bastante contenido. De hecho, no hay límite en la generación de contenido. Hay límite normalmente en el uso de ciertas funcionalidades, de ciertos añadidos. Imagínate que le quieres añadir una foto, pues a lo mejor te da un catálogo de fotos, pero hay algunas que son de pago y otras no. Entonces, ahí es donde suele estar la limitación, pero tenéis muchísimo tirón. Hootsuite también tiene una versión gratuita donde podéis utilizar una red social. Esa red social podéis publicar lo que queráis y si queréis programar, tiene un límite, que creo que son 5 publicaciones programadas a la vez. Entonces, para pasar de 5, si queréis programar más, tendréis que pasar a versión de pago. Trello tiene también, o sea, todas tienen versiones gratuitas, ¿vale? Como Metricool, como os he dicho, tiene versión gratuita también que le podéis vincular a una red social.
Audience también. Todo lo que suelo traer, o sea, normalmente no traigo nunca una red social, una plataforma, una herramienta que sea 100% de pago. Siempre tenéis una versión de prueba, o bien de prueba durante un tiempo, o bien opciones de prueba durante un tiempo. O sea, opciones de prueba combinadas con otras que son de pago, ¿vale? Pero podéis utilizarlas todas desde el principio. De hecho, os recomiendo que lo hagáis, ¿vale? Y creo que no hay más dudas, ¿no? Estupendo, buena Fernando. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Pues nada, yo por mi parte, Nila, no sé si tú quieres añadir algo más. Creo que tienes que pasar cuestionario, ¿no? De evaluación de la sesión. No sé si lo pasas ahora o... Sí, efectivamente, una vez que cierre la sesión ya les llega a los usuarios directamente. La pantalla se les pone en el cuestionario. Genial. Y son nada. Genial. 5 preguntitas de poner la puntuación y ya está. Fernando, lo que sí tenemos que comentar es que hemos creado este seminario para darle continuidad con otro, ¿vale? El siguiente seminario que continúa este, que va a razón de este, es el día 23, ¿verdad? El 23, efectivamente, ese era el día el que no me... El 23 a las 10. Exacto, que vamos a hablar del plan de contenidos que os decía antes, efectivamente. No me acuerdo de la fecha, tengo ya varias fechas en la cabeza. El día 23, efectivamente. Vamos a hablar de cómo generar un plan de contenidos, ¿vale? Y ahí vamos a detenernos un poquito más, pues eso. Hemos hablado de redes sociales hoy, pues van a hacer falta contenidos para redes sociales. Pues vamos a ver un poquito en ese webinar cómo podemos generar esos contenidos, qué herramientas tenemos también y un poquito de tocar, ¿no? También planificación, evidentemente. Esto me vais a ver repetirlo muchísimo, pero es que es fundamental, ¿no? Entonces, eso es el día 23 de septiembre. Os podéis apuntar, no sé si está ya ni la subido a la plataforma de más empresas, sí, pero si no está... Sí, ya está subido a la plataforma de CEA Más Empresas, vale. Paulo, no obstante, voy a tomar nota porque tengo tu correo de la inscripción. Te voy a mandar subido el enlace directamente, ¿vale? Para que te puedas apuntar. Si está subido, Nila, si quiere, más fácil todavía. Ah, venga. Porque, lo enlazas tú ahí en el chat. Sí, sí, mira, os lo voy a pasar ya. Aquí está. ¿Cómo enseñar un plan de contenido? Aquí está. Efectivamente. Pues os lo paso ya en el chat y mira, más fácil imposible. Ahí lo tenéis. Este es el del día 23. ¿Vale? Y os podéis apuntar. Eso es. Vamos a intentar que los seminarios que hagamos Fernando y yo. Lo vamos a hacer como en bloque para que tengáis una formación un poquito más extensa en estas píldoras de hora, hora y media, bien, que creo que es lo más útil. Y Charo, sí, la grabación va a estar disponible en la plataforma. Sí. Dame una horita o así, que entre que se descarga el vídeo y consigo subirlo y demás, tardo como una horita, La grabación y el PDF de... Y el PDF de la presentación hoy, de Fernando. Lo voy a poner también en el enlace porque lo vais a tener en la misma URL en la que os habéis inscrito, que es esta que os pego, ¿vale? Esta es la de... Esta última que os he pegado es la de este webinar de ahora y ahí es donde se va a subir la grabación y el PDF. Eso es. La primera es para apuntaros al siguiente seminario en el que se... Vamos a diseñar el plan de contenidos de las redes sociales. Y el segundo enlace... es para acceder tanto a esta presentación como al vídeo en el que estamos ahora. Darle unas horitas, que le dé tiempo a, sí, a subirlo. Darme una horita que me dé tiempo a gestionarlo y lo tenéis. Hoy no me voy, hoy no cierro el ordenador sin subirlo. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias a ti, Fernando. Así estupendo, me ha encantado. Súper práctico, con claves. Genial. Espero que os haya sido útil. Yo al final sé que traigo mucha información, siempre agoto la hora y media. Pero bueno, es que no sé, es que son muchas cositas que me gusta al final vincular una con otra y creo que así hacemos mejor la panorámica. Fenomenal. Pues muchísimas gracias. Voy a cerrar la sesión para que os llegue el cuestionario y quien quiera, pues que lo conteste. No se tarda más de 10 segunditos, creo. Fernando, nos vemos. Gracias. Hablamos. Hasta el siguiente. Adiós. Eso es. Hasta luego.